Hola, hola, Giseros, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro Master Gis Day 2022. Giseros, ¿cómo están? Este es nuestro último taller. Este es nuestro último taller. Así que, Giseros, se nos acaban ya nuestros 3 días de celebración. ¿Cómo están, Giseros? Los estoy leyendo. Vamos a esperar que se vayan conectando. ¿Desde dónde nos están viendo, Giseros? Recuerden, por favor, conectarse y registrarse en el formulario que está en los comentarios. Hola, Catalina. Hola, Sociedad Futura. Hola, Camilo Rosero. Hola, Perú Consciente. Braulio, Emerson. Hola, chicos. ¿Cómo están? ¿Desde dónde nos están viendo? Cuéntenme. Dice Toño, ya llegué, ya llegamos. Muy bien, Toño. Felicidades. Toño viene ganando ya su curso y su clase premium del bloque anterior. Chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Jennifer Álvarez y estoy más que feliz de poder estar con ustedes en este último bloque de los Master Gis Day 2022. Luego de esto nos vamos a ver en la clase Gold, en la cual también venimos recargados. Dice, hola desde Portugal, hola Julia, un abrazo hasta allá. Un abrazo hasta allá. Giseros, ¿cómo están? Conéctense, por favor. Vamos conectándonos, Giseros. Ya vamos a dar inicio. Tenemos una agenda súper interesante el día de hoy. Dice, esperando al gran Mauricio Márquez. Nos dice Luis. Arepa Power. Muy bien. Seguramente que Mauricio nos ha traído arepitas para todos. Es hora de Master Duster. Muy bien. Chicos, están súper activados. Qué bueno. Ok, dice buenas tardes con todos. Buenas tardes, ¿todo bien? Saludos desde Valladolid, Yucatán, México. Un abrazo hasta allá. Huaraz de Perú. Muy bien, chicos, conectadísimos. Me alegra verlos todos acá conectados. Ahora sí, vamos a ver la agenda que tenemos en este último bloque de nuestros Master Gis Day 2022. Jenny, ahí está conectándose desde Colombia. Ahí está Maricruz desde Perú. Ok, Giseros, entonces, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos el taller de análisis de accesibilidad en Lima, Perú, con POTS, GRES, SQL, POTS, GIS, IPG, Routing y QGIS, a cargo del ingeniero Mauricio Márquez. Él es de Venezuela, pero ahorita creo que está en Argentina. Así que también vamos a tener las preguntas relacionadas al taller, que recuerden, chicos, nos pueden ir dejando todas las dudas y consultas durante se va desarrollando el taller. Luego vamos a pasar al Juega con Master para que ustedes se lleven un curso seleccionado más un cupo a la clase Premium. También tenemos 3 sorteos. Tenemos 2 becas de Open English, un pack de nuestros amigos de Geo Ruston, y también vamos a terminar dando otro sorteo a todos los que interactúen durante la ponencia. Así que, Isero, ya saben, por favor, conectadísimo, vamos registrándonos en el formulario que está en los comentarios. ¿Listo? Por favor, Isero, vamos conectándonos. Ahora sí, ahora sí. A ver, vamos a esperar. Cabellón dice, hola desde Arica, Chile. Les recuerdo a nuestros amigos de Chile, el sorteo de pack de Geo Ruston es para ustedes, chicos. ¿Cómo pueden participar? Regístrense, porque vamos a elegir a todos nuestros amigos chilenos que se han registrado en estos 3 días de ponencia y vamos a seleccionar a un ganador. En esta oportunidad no necesitan, digamos, solamente se tuvieron que haber registrado en el formulario, nada más, ya sea de la ponencia de ahorita, de la pasada, de la de ayer o la de anteayer, no importa, pero tenían que estar registrados. A ver, nuestros amigos de Chile tienen que registrarse para participar en el pack de nuestros amigos de Geo Ruston. Ahora sí, dice saludos a todos de Mastergy, saludos Ruth, un abrazo. Saludos, dice Mauricio desde Tucumán, Argentina. Vamos, Mauricio, aplausos, dice por ahí Maximiliano. Tiene muy buena barra Mauricio Márquez, así que ya están súper conectados.
Vamos entonces a conocer un poquito más sobre la ponencia que nos trae Mauricio Márquez. Entonces, chicos, vean ustedes nada más y nada menos el CV que tenemos de nuestro ponente. Él es profesional con conocimientos en sistemas de información geográfica, bases de datos espaciales, lenguaje de programación R, JavaScript y habilidades para la captura, análisis y presentación de datos geoestadísticos. También generación de informes técnicos políticos para la implementación de planes estratégicos y toma de decisiones. Dice por ahí Nelly, una vez más por aquí, Mauricio dice, excelente. Saludos a todos los de Masterdis. Muy bien, chicos, así que ya saben. A ver, vamos, estamos esperando que se conecten más. Ya saben, diceros, que para participar el día de hoy tienen que registrarse en el formulario. A ver, diceros. Ok, entonces, vamos a dar pase a nuestro gran amigo Mauricio Márquez. Adelante, Mauricio. Todos estamos acá a la expectativa. Por ahí está. Hola, Mauricio. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, Jennifer. Buenas tardes. Saludos a todos desde acá, desde Argentina. Muy contentos hoy de participar una vez más en los Master Geek Day. Esta invitación que siempre atiendo año a año y que este año la tuve guardada con mucho cuidado. No he participado en este año en ningún evento vía web. He participado en dos eventos importantes acá en Argentina, todo presencial. Y bueno, quería decirles que hemos hecho un trabajo maravilloso, espero que les guste. Y bueno, de nuevo agradecidos por la invitación. Para nosotros también es un placer poder tenerlo con nosotros. Mauricio ya es de casa. Recuerden que tenemos un curso también que ha realizado nuestro amigo Mauricio, que lo vamos a dejar aquí en los comentarios para que ustedes puedan averiguar más sobre el temario. Ahí me van a ayudar mis amigos internos dejándole el enlace. También recuerden, por favor, diceros, registrarse en el formulario para que puedan participar de todos los premios. Así que yo me retiro para que Mauricio desarrolle su taller. Muchísimos éxitos y tomen nota, diceros. Chao, chao. Chao, Jennifer. Muchas gracias. Bueno, muchachos, agradecidos con la participación. He visto algunas amistades que tengo muchos años. Giancarlo, Mario Luna, Luis Pérez. Vi a un amigo compañero de trabajo, a Maximiliano. Y a mi amigo Boris, gran amigo, una persona que tengo mucha estima. Bueno, voy a empezar la presentación. Como todos los años sabrán, siempre tengo un taller completamente práctico. Sin embargo, siempre traigo un marco teórico que sirve para darle sentido a todo esto que vamos a hacer hoy. Le voy a dar gracias a Nelly, mi compañera de hace más de 6 años que la conozco y socia en este emprendimiento que tenemos hace un tiempo, que se llama Márquez y Dos Consultores, quien con mucho tino me ayudó a hacer esta presentación que hoy les voy a compartir. Es muy rápida y nos iremos directamente entonces al taller, ¿no? Entonces, bueno, análisis de accesibilidad a caso Perú, les va a gustar, les va a fascinar, estoy seguro de ello. Empecemos, ¿no? ¿Qué es la accesibilidad? Esto es marco teórico, lo voy a explicar rápido, ¿no? Es la facilidad que tienen las personas a trasladarse, a llegar, disponer y utilizar de un espacio, edificación, servicio o bien. La accesibilidad se considera como una característica fundamental que debe tener todo espacio físico construido por el hombre. Para que las ciudades puedan considerar si tienen buenos niveles de accesibilidad, deben tomar en consideración 3 aspectos: la infraestructura, el uso del suelo y las personas. En el caso de la accesibilidad para la infraestructura, lo importante sería el desarrollo urbano, el transporte, la vialidad, la distribución espacial de la población, actividades y servicios, y la planificación urbana. Para el caso del uso del suelo, saber si es residencial, es recreativo, si es agrícola, si es comercial, industrial o son áreas protegidas. En el caso de las personas,
es la facultad de un individuo de acceder a un lugar, servicios, productos, entre otros. Entonces, ¿qué hay entre accesibilidad y movilidad? Entonces decimos que accesibilidad a un lugar, servicios, productos, es una medida potencial, y la movilidad, cómo se llega a un espacio determinado, patrón creado por el hombre. Son dos cosas que se diferencian, ¿ven? Entonces, las medidas de accesibilidad, que acá, como les repito, es un marco teórico, quiero que tengan algunos elementos, porque cuando veamos resultados, estas cosas son claves para entender lo que vamos a decir. Entonces sería lo siguiente, medidas de accesibilidad basadas en lugar. Para ello se toma en consideración una característica del espacio seleccionado. El costo mínimo del viaje. Calcula el costo mínimo necesario para llegar a un punto determinado. Mediciones gravitatorias. Calcula la cantidad de oportunidades a las que se puede acceder desde un espacio. Oportunidades acumuladas. Mide la cantidad de oportunidades que se pueden lograr dentro del recorrido o viaje realizado. Cuenca flotante. Calcula cómo una persona puede acceder a varias oportunidades o lugares. Y basadas en personas, para ello se emplean variables como la edad, el sexo, la condición física y económica. Entonces, para el taller de hoy, hemos generado un proyecto en QGIS y para ello deben utilizar la versión QGIS 3.18 en adelante, es la recomendación que hago, porque tiene todo lo necesario para el taller de hoy. Si tienen una versión previa al 3.18, quizás algunas cosas no le vayan a funcionar, sobre todo para la última parte, que voy a hacer unas animaciones. Deben tener instalados PostgreSQL, PostGIS y la extensión PGRouting. Yo les voy a decir algo a todos y quiero que tomen en consideración lo siguiente. Les vamos a compartir los datos, ¿de acuerdo? El equipo de MasterGIS debe estar dándole un link a donde van a descargar los materiales, ¿no? Estos materiales es un proyecto QGIS que tiene de Perú. Hospitales, ríos, vía de tren, parques, caminos, lotes, manzanas y distritos. En principio, había colocado los lotes y cuando generé el proyecto pesaba casi 2 gigas. Y yo dije, bueno, la verdad es que los lotes es porque siempre la gente quiere ver su casa, qué tan accesible es a tal cosa, ¿no? Y yo dije, bueno, como es un caso de práctico, preferí quitar la capa de lotes. Igual está el proyecto con los lotes, quien lo desea al final del taller le comparto el proyecto con los lotes, que pesa casi 2 gigas, quitando la capa de los lotes, pesa poco más de 100 megas, es un poco más rápido. Pensé para mucha gente que está en lugares poco accesibles para el internet, reducir el tamaño del archivo. Entonces, eso va a ser lo que vamos a trabajar hoy, con un proyecto pequeño, no tiene muchas capas, es relativamente sencillo, ya lo van a ver. Siempre explico que QGIS es un visor fue su razón de ser, es un visor de base de datos PostgreSQL. Por lo tanto, lo ideal siempre ha sido generar los procesos, los geoprocesos como tales dentro de la base de datos y visualizarlos en QGIS. Sin embargo, como todo herramienta de escritorio, software de escritorio, fue mejorando y fue creando muchos de esos procesos de manera nativa dentro del software, pero como tal, no está hecho para manejar altos volúmenes de datos. El QGIS, ante grandes volúmenes de datos, hay una expresión que decimos los informáticos, se atraganta, significa que se ahoga, no es capaz de procesar altos volúmenes. Para procesos pequeños, pocos volúmenes de datos, capas muy pequeñas, él tiene un comportamiento y un rendimiento aceptable, muy bueno, la verdad es que es bastante bueno. Sin embargo, para estos volúmenes de datos no es, ¿no? Entonces, Postgre es un manejador de base de datos. Postgre es su extensión para manejo de datos espaciales. Luego, bueno, las virtudes de Postgre y Postgre, bueno, edición multiusuario. Por ahí leí a alguien que estaba preguntando cómo se crea con el multiusuario. Eso lo responderemos al final. Más robusto, permisos con usuarios, con posibilidades, pues quién puede editar, quién puede corregir, quién puede cargar, quién puede hacer cosas en la base de datos. Todas sus funciones se ejecutan directamente en el servidor, se puede realizar directamente la comprobación de topología. Posee un visor propio de geometría, permite trabajar con triggers, posee capacidad de rutamiento, que es lo que vamos a trabajar hoy, y facilita la importación y exportación de los datos almacenados.
Y luego, hoy, trabajaremos con una extensión que se llama PGRouting. PGRouting es el software, es una extensión de software PostgreSQL, PostGIS, que permite dar retroalimentos espaciales a una base de datos, permitiendo editar datos y calcular rutas a costo, identificar áreas de servicio y generar isocronas desde la propia base de datos. Y acá, pues, quiero que sepan que todo lo vamos a hacer en la base de datos y no hace falta que tengan ningún visualizador de base de datos, simplemente vamos a utilizar el propio QGIS para hacer todo. PGRouting tiene varios algoritmos, está Dijkstra, que es la instancia mínima, está Johnson, está Floyd Warcher, Asterisco, Bilesionales y PGRTRCP, camino más corto que giro restringido. Yo acá, para el tema de accesibilidad y para no hacer muy complejo el ejercicio, me quedé con la función, el algoritmo Dijkstra de PGRouting. Entonces, sin más, pasaremos de una vez al taller. Les repito, por favor, síganme, o sea, vean el taller, no lo hagan ustedes en vivo, porque si no, no me van a prestar atención. Y es importante que, si ustedes me escuchan, se van a dar cuenta en los puntos que van a tener que tomar nota para que el script les funcione. Tiene un par de detalles, porque como siempre, son algoritmos que uno va desarrollando. Tenemos más de 2 meses trabajando en esto y bueno, es un proyecto bastante, bastante pesado. Les digo esto como un dato adicional. Empezamos este año con una oferta de trabajo acá en Argentina, casualmente en Buenos Aires. Actualmente me encuentro en Buenos Aires, ya no estoy viviendo en Córdoba desde mediados de año. Y en Buenos Aires surgió una oportunidad para calcular la accesibilidad cultural y trabajando con esta herramienta vimos que en Buenos Aires alrededor de 15.000 vértices, un poco más de 16.000 vértices, y los procesos de accesibilidad calculados con herramientas como R y Python en la nube, sobre todo R, tardaba entre 8 y 12 horas cada cálculo. Había que hacer alrededor de, no miento, de 50, 60 cálculos y 8 horas por cada uno no era rentable. Se me ocurrió la magnífica idea de probar PGRouting y los 50 cálculos no tardan 2 horas en procesarse. Con esto lo que le quiero decir es que hay algo importante que es bueno que sepan. Siempre se los digo a la gente que está trabajando en cosas de GIS, no tengan miedo que lo que estén haciendo, como lo estén haciendo, esté bien o esté mal. La manera como lo hagan siempre va a estar bien. Que haya cita otra manera para hacer las cosas o que sea más eficiente, bueno, se aprenderá en el camino. Pero todo lo que intentan hacer para lograr el objetivo es válido. Con esto lo que les quiero decir es que mucha gente está hoy en día, sobre todo en Latinoamérica, cerrada en la idea de que hay que aprender Python, hay que aprender R, porque por allí son los datos de análisis espaciales y la verdad es que algo que estoy aprendiendo y que sigo insistiendo es que PostgreSQL con PostGIS sigue siendo un caballo de batalla difícil de vencer, no dejo de creer en él y cuando vean esto se van a sorprender. Entonces, bueno, voy a dejar de presentar la presentación, corto aquí la presentación y pasaré a compartir mi pantalla. Compartir pantalla. Que me ayude Ángel. Cuando Ángel me diga que la pantalla se está viendo, continuamos. Listo. Entonces, bueno, ustedes lo que van a hacer es que van a descargar el proyecto. Yo lo descargué en la carpeta de descargas y descomprimir archivo, este archivo que está acá. Como les decía, no le puse los lotes, como dice la presentación, porque les decía, pesaba casi 2 gigas y no era rentable, un internet muy lento no iba a poder, entonces claro, pesa 150 megas con sin los lotes, fue más eficiente. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es que, para poder avanzar, me voy a la carpeta de descarga donde descargué, abro la carpeta que descomprimí y abro un archivo que es el proyecto que está apuntando a un geopackage que tiene todo lo que vamos a utilizar hoy. Bueno, repito, no me sigan, no hagan esto en vivo, háganlo después, al final del taller, esto se va a tardar 1 hora, tengo el tiempo contado, así que les voy a pedir encarecidamente que me presten atención. Y esto va a ser la manera como van a poder hacer ejercicio, es clave. Se los digo porque lo hice unas cuantas veces y yo dije, no, lo mejor es que, a diferencia de mis otros talleres que son en vivo y me van siguiendo los pasos, lo que quiero es que observen. Y después que observen, estoy seguro que cada uno de ustedes lo van a poder hacer
y voy a felicitar al que después pueda replicar el ejercicio. Entonces, como decía, lo primero que vamos a hacer es que esto lo vamos a llevar a una base de datos. O sea, ustedes van a tener su base de datos, su máquina. Yo lo que voy a hacer es que voy a crear una conexión nueva a la base de datos. Ustedes lo van a llamar como ustedes quieran. Yo lo voy a llamar taller 18 de noviembre. La base de datos está en mi máquina, en localhost. Y la base de datos donde vamos a hacer hoy el taller, como yo la llamé, la base de datos, ustedes pueden llamarla de otra manera, se va a llamar taller 1, mi caso. Ustedes pueden llamar a la base de datos como ustedes quieran. Acá simplemente tienen que indicar las credenciales, quién es el usuario, cuál es su clave, prueban si la conexión funciona. Y algo importante para que puedan ver lo que se está haciendo es que le pidan a la conexión que liste las tablas de sincrometría. Hacen eso, le dicen aceptar, él va a emitir una advertencia que no es correcto guardar las claves. Como esto está en local en mi máquina, no tengo temor a que sea golpeada mi base de datos, así que le digo aceptar. Y a partir de ahora voy a empezar a hacer el taller. Lo primero que voy a hacer es que las capas las voy a llevar a la base de datos. Entonces presten atención. Vean, la manera de llevar la base de datos, unas capas vectoriales, es simplemente ir a base de datos, administrador de base de datos, seleccionar la conexión que acabo de hacer, que se llama taller 18 de noviembre, e intentar importar los archivos. Vean, tengo que decir al esquema que lo voy a importar. Cuando intento importar, cualquier capa que intento cargar no se puede porque no tiene índice espacial. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer antes de empezar? Es darle la función de la extensión de POGI y de PGRouting. Para ello van a abrir, seleccionando la carpeta, el esquema público, la ventana SQL. Vean acá, se despliega una ventana SQL y acá va a tener dentro de la carpeta que descargaron un script que es un SQL que llamé SQL definitivo. Ustedes van a abrir el SQL, va a abrir la ventana, tiene más de mil líneas de código, no se asusten, es relativamente sencillo. Yo lo que hago es que copio todo el código y lo voy a pegar en la ventana SQL y me voy a ir a la primera línea de comando. Y ustedes, si siguen todo lo que yo indiqué acá que deben hacer, les va a funcionar. Voy a poner esto un poco más grande para que lo puedan leer. Dice así: este script servirá para crear los cálculos y tablas de accesibilidad de la salud en Lima, Perú. Yo este ejercicio lo hice con la salud en Lima, Perú. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Como estoy conectado a la base de datos que cree la conexión, lo primero que tengo que decirle es que cree la extensión de POGIS. Ejecuto. Aquí, a diferencia de otros manejadores de base de datos, no me está explicando si lo estoy ejecutando o no, simplemente me dice que funciona y el tiempo que se tarda la ejecución. Entonces voy a ir línea a línea, ejecutando cada línea. Esto lo van a hacer ustedes, no lo van a hacer ahora, repito. Solamente quiero que lo vean, que vean lo que estoy haciendo y que después puedan repetir el video, este taller, y lo hagan. Entonces simplemente vean lo que estoy haciendo. Voy a ir línea a línea. Entonces acabo de crearle a esta base de datos que creé acá, se llama Taller 1, le acabo de crear la extensión de POGI y ahora voy a crearle la extensión de PGRouting. Ejecuto relativamente rápido. Y por último, dice así: crea un esquema dentro de la base de datos donde se cargará todas las capas del proyecto. Yo he llamado el esquema cartografía. Me gusta trabajar con esquemas, que es una de las grandes potencialidades que tiene la base de datos POGRE. Y es que creo un esquema que se llama cartografía y ahí es donde yo voy a cargar las capas. Simplemente ejecuto. Si yo actualizo ahora, debería aparecer el esquema cartografía. En este instante, cuando intento importar, me dice que todavía sigo sin la extensión. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es cerrar la ventana. Ven, importante. Quiero que se den cuenta de lo que estoy haciendo. Tengo que cerrar en este momento la ventana del manejador de base de datos y volverla a abrir, porque es la única manera que reconozca que tiene la extensión POGI instalada. Entonces, vuelvo a seleccionar la base que creé, el esquema cartografía, le digo importar, y ahora sí me permite cargar las capas con su índice espacial. Vamos a cargar solamente 4 capas, porque para este ejercicio de hoy, este taller, vamos a hacer la accesibilidad de la salud. Por lo tanto, vamos a crear de todas las capas que están allí, solamente los hospitales, a cada capa que vayan cargando, por favor, cuando hagan el taller, no ahora, repito, vean lo que estoy haciendo, hacen lo que estoy haciendo. Voy a cargar los hospitales y le creo un índice espacial. Algunas son muy rápidas, otras no tanto. Vuelvo a seleccionar el esquema de cartografía. La otra capa que vamos a cargar son los caminos. Ya se van a dar cuenta que está tardando un poco más porque Lima, Perú,
tiene en esta capa que fue descargada de OpenStreetMap alrededor de 200.000 ejes de vía. Y a diferencia de Buenos Aires, que tenía 16.000, esto tiene 200.000, cuando lo estaba haciendo, me di cuenta que sobremencioné lo que quería hacer. Sin embargo, bueno, como todo reto, después de que lo planteé, dije, lo voy a hacer. Así que avancé con este ejercicio, sabiendo que no iba a ser sencillo, porque son muchos vectores. Si les digo que para 16.000 vértices en Buenos Aires se tardaba 8 horas, para esto, en una base de datos en la nube, con R, lo que sea, sería, no sé cuánto tiempo procesarlo, pero les puedo decir que sería mucho tiempo. Ya se van a dar cuenta de lo que tardo hacerlo con PG Routing. Entonces, he cargado los caminos, voy a abrir cartografía una vez más. Esta es la manera como se cargan las capas en la base de datos. Voy a cargar las manzanas, porque esto es un ejercicio que me gusta, que van a ver al final. Cargo la capa de manzana, siempre tengo que decirle, inicio espacial, les voy a decir un detalle que acabo de cometer un error y les voy a decir cuál es, y es importante que ustedes cuando vean este video no lo cometan, porque es el detalle que tiene el script. ¿Cuál es el detalle? Que la capa de caminos, cuando uno crea una capa dentro de la base de datos, él automáticamente le crea una capa, una clave primaria que se llama ID. Para el ejercicio, yo creé un campo que se llama FID. ¿Por qué? Porque los ejes de vía, que cuando uno descarga de OpenStreetMap, el eje de vía no está explotado. Y entonces, de alguna manera u otra, él para determinar y de un vértice a otro, tenía que separar el eje vía en los distintos cortes que tiene por manzana, y cuando hice eso se me duplicaba la ID. Entonces, ¿qué hice? Creé una capa, cuando la importaba a la base de datos, le decía que la clave primaria no podía ser el ID, sino el FID. Entonces, apenas termine de cargar la manzana, repito, cargar la capa de los caminos, y ya van a ver cómo se hace. Si llegasen a cometer error, como me acaba de ocurrir durante este taller en vivo, puedan corregir. Ya les voy a decir qué vamos a hacer. Les repito, son capas que tienen muchos vectores porque sobredimensioné el ejercicio, el taller, repito. Para Buenos Aires, que era 15.000 elementos, se tardaba en R 8 horas y lo llevé a cuestión de minutos. En Lima, Perú, tiene 200.000 y ya van a ver cómo funciona. Entonces estoy esperando que termine de cargar la capa de manzanas. Mientras tanto, volviendo por acá, quienes escriben, dice Toño, Catoño, está Camilo, saludos a Sociedad Futura, dice que hay 1.333 líneas de código, no las he contado, la verdad es que no las he contado, es bastante, seguro que es bastante. Estoy esperando a que me termine de cargar esta capa, como sabrán, termine de cargarla, entonces ahora qué voy a hacer, como les dije, había cargado más la de caminos, vuelvo otra vez a cartografía, le digo importar y voy a cargar la de caminos, pero como ya está cargada en la base de datos, entonces le digo crear índice espacial y le digo que sustituya la que estaba antes, porque existió una que cargué, y el campo clave primaria ID lo voy a llamar ahora FID, y esto es importante, si no hacen esto, no les va a funcionar el script, esto es clave para el ejercicio que van a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, solamente la capa de camino, cuando la suban a la base de datos, creen la clave primaria como FID, le van a aceptar, volvemos a esperar que suba la tabla a la base de datos. Y saludos a Braulio. Interesante, gracias Mauricio. Miren, la verdad es que estoy súper emocionado. Ya van a ver el resultado de esto. Les va a fascinar. No he podido mostrar nada todavía en las redes. Interesante que esto es bastante rápido. Tengo una hora y ya lo van a ver. Y esto, como repito, lo van a poder replicar después que termine el taller, ustedes mismos en su máquina. Así que lo que van a hacer es lo que estoy haciendo, no tiene mayor ciencia. La importación tuvo éxito, bueno, y ya llevamos 3, entiendo que llevo caminos, hospitales, manzanas, y me falta una sola tabla que es necesaria para este taller, que se va a llamar distrito. Mientras voy cargando distrito, voy a hacer una pregunta en vivo. ¿Cuántos distritos tiene Lima, Perú? ¿Quién me puede decir esa respuesta? Le voy a aceptar y volteo a ver si alguien responde. Bueno, el que me responda lo leeré. Ya subió la capa de distrito. Entonces, verán que tengo 4 capas. Tengo 4 capas en el esquema de cartografía que creé con el script. Entonces, ahora, una vez más,
voy a abrir la ventana de SQL y voy a traerme el script completo. Como una vez más, le digo que lo copie y lo voy a pegar a la ventana. Voy hasta arriba, al principio, y ya hemos ejecutado la extensión POGI y la extensión PGRouting y creamos el esquema de cartografía. Y ahora sí, dice cargar cada una de las capas dentro del esquema de cartografía para pasar a generar los cálculos. Obviamente ya hemos hecho eso. Validamos que cargó correctamente la capa de camino, caminos de estima de Lima. Dice acá, seleccionan este par de líneas y le dicen ejecutar. Y aquí va a decir que hay 256.038 elementos y todos son válidos. Dice así, debe indicar el total de registro de la capa y decir true. Eso es más fácil, como que le damos aquí a la capa, que fue la que preguntamos, cuánto tiene, y dice que hay 256.038. Coincide con la que dijo la base de datos. Perdón. 256.038, sí, miren, es el mismo valor. Entonces, una vez que hemos validado, empezamos a hacer los procesos para generar los gráficos de vértices de origen destino para accesibilidad. Entonces, potencialidad de las bases de datos que tienen índices espaciales, aunque ya yo lo creé, si ustedes por casualidad cuando lo suban no le crean el índice espacial, aquí garantizo que le van a crear el índice espacial. Giancarlo dice 43, no, esa en la capa no tiene 43, ya vamos a explicar cuánto. Entonces dice acá, creamos el índice espacial para la capa de caminos. Repito, esto lo estoy haciendo adicional en el caso que cuando hayan subido la capa, los datos no lo hayan creado. Entonces ejecuto el índice espacial y adicional le voy a crear un índice tabular al campo FID. ¿Para qué hago esto? Porque esto me va a ayudar y me da la potencialidad que me da la base de datos, que ayuda al rendimiento de los cálculos. Entonces, una vez que he hecho este par de elementos, ojo, todo esto lo estoy haciendo en la base de datos, y el resultado final va a ser cargar esta capa a la base de datos proyecto y van a ver cómo funciona. Entonces, yo a la capa de caminos le voy a crear una columna que es el origen y otra columna que es el destino. Voy una a una, la sombreo y le digo ejecutar. Así como se hace. Luego dice aquí, añadiendo topología de red con PGRouting. Aquí es donde va a ser la parte interesante. Dice así, deben tener paciencia. La generación de gráficos dependerá de la cantidad de elementos que posee la capa. Así que aproveche unos minutos, dígale a esa persona que quiere que la extraña. Esto me gusta porque a veces cuando uno está trabajando en este tipo de cosas, uno no sabe qué hacer durante el tiempo. Entonces yo en este instante le voy a mandar un saludo a mi familia en Venezuela, a mis tres hermanos, a Marva, a Nelson y a Nelsire, a mi amiga adorada Nelly Rivero, que está en Venezuela, a mi colega Nelly, a mi maestro en GIS, que se encuentra en Panamá, al ingeniero Valentín González, a mi amigo César en España, y en este instante a mi amiga cordobesa Estefi Girado, que debe estar viajando a Jovita. Un saludo a Jovita, se les quiere a todos, se les extraña, siempre los tengo presentes desde este país, Argentina, del cual ya llevo 5 años, les mando un gran saludo. Entonces, bueno, eso lo hago en este instante. En algunas máquinas, algunas computadoras, dependiendo del procesador, se tardará más, se tardará menos. Ya yo esto lo probé, me di cuenta que es más rápido de lo que pensaba. Esto es importante, estos grafos que está creando, lo que va a servir es para determinar de dónde a dónde se va a dirigir. Y ya vamos a hacer un par de pruebas para que vean qué tan efectivo es el tema de definir el origen y el destino. Les va a gustar, presten atención. Y a ver, voy acá leyendo rápidamente, conectar la base de datos de POGI, QGIS, conectando el MAL, porque es el mismo ordenador, como si fuera que, ok. Mao, como siempre, excelente trabajo. Ajá, Emerson Mora. ¿Puedes por favor aumentar un poco el son del script? Sí, Mora, bien, buena acotación. Apenas termine de ejecutar esta línea, voy a hacer un poco más grande la línea del script. Muy bien, Emerson, gran acotación. Ya va esta por terminar. Yo estimo que, vean que acá me está diciendo los segundos que tarda. Ya van a ver. Está genial, tiene mi monólogo. Estoy disfrutando, les digo que estoy disfrutando esto. Tardé mucho, es bastante bonito. Cuando vean el resultado, se les va a fascinar. Y en este instante van a empezar a ver lo que es capaz de hacer PGRouting con QGIS. Trataré de hacer
más dinámica la presentación en la medida que voy avanzando. Espero que termine. Repito, ¿viste? Aprovechen, mándenle un saludo a esa persona que extraña, díganle que las quieren. Siempre díganle a esa persona que quieren que la quieren. No tengan temor a decir que a esa persona que adoran y que aprecian que la quieren. bueno, tengo que esperar. Si quieren hacerme alguna pregunta en vivo, los leo. Hola, hola, Yiceros, ¿cómo están? Estoy por acá nuevamente. A ver, vamos a aprovechar mientras carga para que nos puedan hacer las preguntas. A ver, por acá nos dicen conectar la base de datos de PodGIS. En QGIS conecta normal porque es el mismo ordenador, pero si quiero que... Claro, sí, si es el local, está bien, yo le respondo, Jennifer, perdona. Ah. Ahí lo que está diciendo es que por qué no funciona cuando conecto, si la máquina, obviamente no es localhost, tienes que apuntar la IP donde está la base de datos. No puedes escribir localhost para conectar a una base de datos que se encuentra en otra máquina. Entonces, ahí tienes que indicar en esa línea cuál es la IP de la máquina donde está la base de datos y que esa base de datos permita escuchar conexiones externas. Eso, googlear, yo recomiendo googlear el PGA HBA y el PGA Conf para que pueda permitir el PostgreSQL conexiones externas. Esa es la respuesta. Excelente, muchas gracias. A ver, Diceros, por ahí. Recuerden que todos los que estén interactuando durante el taller están participando también en un sorteo exclusivo para llevarse el curso más una clase premium. Así que, Cero, ya saben, por favor, a ver, por acá dicen saludos, mi pana, presente en tus talleres. Dicen por acá, gracias, profesor, excelente. Por acá nos dicen, Mau, como siempre, excelente este trabajo. Acá nos están... A ver. Dice, ¿cómo podemos configurar el PodGIS para tener acceso a otros? Oye, para que, repito, lo que le había dicho hace un ratito, tiene que meterse en la carpeta de configuración del PostgreSQL, hay dos archivos que se llaman PG, piso, rayita, piso, underscore, HBA, y... hay un par de líneas que deben descomentar, una que es que permita conexiones más allá de localhost, y luego en el otro archivo, que es el pga.conf, que permita escuchar IPs distintas a la local. Eso, lo que les recomiendo es que hagan Google, o sea, escriban en Google cómo conectar base de datos PostgreSQL de manera externa, y van a ver, eso está documentado N veces, es lo mismo que se hacía hace 20 años, no ha cambiado nada el PostgreSQL en ese sentido. Excelente, también por acá nos dicen Sociedad Futura, a ver si nos ayuda por favor Mauricio con la pregunta de Sociedad Futura, a ver si me la proyectan por favor, internamente, ahí está. Es la misma pregunta que me han hecho ya varias veces, okay. Es la misma. Ok, entonces ya está resuelta y Ceros. Dice aquí con todas las expectativas, recién estoy comenzando con PostGIS, dice Ruth Alonso. Bien. Interesante, bien. Dice por ahí. También tenemos desde Argentina, Roberto nos dice saludos. Saludos, Roberto. Saludos, Ruth. Dicero, mientras tanto, quiero recordarles que, por favor, para participar de las trivias, sorteos que tenemos, tienen que registrarse en el formulario que está en los comentarios, Diceros. Regístrense porque luego veo caritas tristes ahí que participan en la trivia, pero no ganan porque no están en el formulario. Entonces, el formulario está fijado en los comentarios para que ustedes puedan pasar y registrarse, ¿ok? Saludos, excelente trabajo, dice Luis Pérez. Gran amigo Luis Pérez, gran amigo. Recuerden que estamos... Profesor Luis Pérez. Ah, ok. Ahí tenemos al profesor activado, entonces. Muy bien. Yiceros, recuerden que tenemos el curso de Atlas y Dashboard en QGIS con el docente Mauricio Márquez. Ustedes lo pueden encontrar en nuestra página web www.mastergis.com.
Ahí también les vamos a dejar el link para que puedan ingresar. Listo, listo. Ya listo, está. Jennifer. Esto es importante. Aquí donde van a verificar que la topología de red ha funcionado. El mensaje importante de este que dice acá, voy a hacer esto un poquito más grande, decía, no me acuerdo cómo se llama el chico, para que lean, para que sepa leer el código, ¿no? Tiene que decir OK. Si no dice OK o si dice file, falló. Entonces, bueno, verifiquemos que esto funciona y ya van a ver cómo funciona. Voy a agarrar, voy a actualizar mi carpeta y noten que ha creado una capa que se llama Caminos Vértices PGR. Yo lo que voy a hacer es que le voy aquí, le voy a decir que la añada al lienzo, ve que está de la base de datos, me la acaba de cargar en el proyecto, y acá noten que están todos los vértices que me acaba de crear, ¿no? Vean esto, quiero que vean esto y les va a gustar. Voy a acercar, voy a hacer un zoom a donde sea. Vean acá, supongamos que estoy acá, entre la avenida Isabel Católica y a, no sé, no logro leer acá, Atao. Creo que es Atao, y me quiero desplazar, no sé, hasta San Sebastián y prolongación de Parinacochas. ¿Viste? Ya tampoco me cuesta pronunciar. Parinacochas. Bien, ok. Entonces, bueno, presten atención. No lo voy a hacer ahora. Ustedes van a agarrar en el administrador de complementos y van a buscar un complemento que se llama PGRouting. ¿Cómo se escribe PGRouting? Así como está en la presentación, escriben PGRouting, buscan un complemento. Quiero abrir la ventana para que lo puedan ver. Se me olvidó este lado, perdón. Y ustedes buscan acá que escriben PGRouting, PGRouting Layer, y lo instalan. Una vez instalado ese complemento, van a ir a donde dice base de datos y van a abrir esta pestaña que dice PGRouting Layer. Normalmente se pone aquí abajo. Yo lo voy a colocar hacia acá arriba. Y vean esto. Presten atención. Voy a poner para acá. Les repito, me quiero mover desde acá, desde Avenida Isabel la Católica hasta Juan Manuel Hipólito, o sea, desde aquí, esta intersección, hasta esta intersección. Entonces, cuando ustedes hagan esto, cuando llamen a PGRouting Layer, como ustedes tienen ya la conexión hecha de QGIS a la base de datos que crearon, ustedes simplemente le dicen actualizar, ¿ve? Y acá me dice que hay una conexión que se llama Taller 189, que era la que estoy generando, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama la tabla? Se llama caminos, como la cargamos en la base de datos. El esquema se llama cartografía. El campo que tiene la geometría se llama geo o geo. Vean que el campo que cuando, ¿se acuerdan cuando cargué la capa de calles, de caminos en la base de datos? Llamé el campo ID, FID. Luego estos son los dos campos que he creado. Y ya me falta ejecutar un par de líneas más porque sé que falta la longitud. Es lo que vamos a hacer. Sigo acá en el taller, en la línea de comando. Voy a añadir la velocidad, ¿cómo se llama? Siempre sombrean y ejecutan, entonces añado la velocidad, el costo de regreso, y acá, esto es importante, que yo, como ven que el proyecto está en la proyección de Lima, pero las capas están en WS84, yo acá hago una proyección dentro de una reproyección dentro de la base de datos. Esto es, simplemente es crear un campo que tenga le llamo un campo que se llama Geon2, que es de tipo geometría. Luego actualizo esa geometría dentro de la base de datos con el campo geométrico, con la proyección, que es la proyección de Lima. Y para hacer que eso funcione más rápido, bien, porque la potencialidad de la base de datos es que tenga índices espaciales. Entonces, este nuevo campo que acabo de crear, ¿ves? Que se tardó 8 segundos nada más en crearlo, le creo un índice espacial. Y por último, entonces ya cuando tengo ese, como yo le he creado un nuevo campo geométrico, ¿para qué me sirve eso? Es para poder calcular la distancia exacta con esta nueva proyección, que es la proyección de Lima, porque con la proyección GWS84 tiene ciertos errores con el cálculo de distancia. Entonces, bueno, ejecuto, añado a la tabla de caminos dentro de la base de datos un campo que se llama longitud, tipo numérico, y ese cálculo lo voy a actualizar. Vean que esto es como un geoprocesador. Esto es un ETL dentro de la base de datos. Esto es un script. Ustedes saben que un script lo que hace es simplemente ejecutar línea por línea lo que debería estar haciendo, lo que desarrolló, en este caso,
el tallerista, en este caso yo, Mauricio, que desarrolló este taller, entonces añado, ahora lo que voy a hacer es que después que añadí el campo de longitud, ahora voy a calcular la distancia a partir de esta nueva geometría que calculé para que tenga cada uno de los elementos la longitud. Entonces, una vez más, espero que termine, esto es relativamente rápido, esto, se van a dar cuenta, esto que tiene segundos, vean que no se, 12 segundos tardó en calcularle la longitud a los 256.000 registros, o sea, esto vuela en base de datos, esto es rapidísimo. Ustedes nada más intentan calcular la distancia de un elemento en QGIS y se tarda, bueno, ya ustedes saben. Entonces, bueno, como decía, como acabo de añadir estos campos, esta tabla no está actualizada, simplemente la elimino, es el error que estaba cometiendo. Entonces ahora le digo que refresque y esta capa que se llama vértice, le digo ahora sí, añádeme el lienzo. Y esta acá tabla hasta ahora sí tiene entonces todos los campos que le he creado a, ya, como que seleccioné la que no era, a ver. Cierto, la que tiene es la de los caminos que lo tiene, es verdad, también la de los caminos, no los vértices. Entonces, bueno, repito, quiero ir de aquí hasta acá. Vean, esto lo estoy haciendo en vivo, esto no. Entonces, como todos estos campos se lo he creado a la capa de Geon, a la capa de camino, entonces tengo el FI, tengo el SOR, el talle y la longitud. Entonces, ¿cuáles son los argumentos? Bueno, vamos a ver cuáles son los argumentos. Quiero saber cuál es este FID y cuál es este FID. Veamos, vamos a hacer una simple etiqueta, propiedades. Le digo que hago una etiqueta. Esto lo van a hacer ustedes después. Vean, entonces le digo que me etiquete con el campo para los vértices, se llama ID. Obviamente, le digo que me lo etiquete. Vean acá, estoy entonces en el punto 126.017 y quiero ir a este vértice que se llama 136.858. Siempre ahorita lo escribo. 136.858. Perdón, este aquí quiero ir. Y parto desde el vértice 126.017. Entonces, simplemente le digo ahora que ejecute. Preview. Y me va a calcular la distancia más corta entre ambos puntos. Vean cómo me la dibujó. Me dice, bueno, que la distancia, vean que es la distancia de Manhattan. O sea, a través del entramado de calles. Él no puede caminar entre la manzana. ¿Ven? Entonces, esto que acabo de hacer, yo le puedo decir que lo exporte. Exportame esto para que yo pueda ver en el QGIS. Y vean que él me crea acá una capa de líneas. Y esta capa de líneas me dice que la distancia que recorre es la sumatoria de cada una de las longitudes que yo he creado a partir del Geon 2. Vean, entonces, ¿y cómo sé cuánto es esta longitud? Bueno, en QGIS es fácil. Uno que hace acá es simplemente ver, le digo paneles, le digo que me traiga el, ¿cómo se llama? De estadísticas. Estadísticas. Le digo que con esta capa que me acaba de crear, que se llama el UDistract, ajá, le digo a partir del campo que es el que tiene, el campo que tiene, que acaba de crear, que se llama longitud, le digo la longitud, con el campo distra, ya, la tabla, y el campo longitud, y después le digo, cárgame las estadísticas. Bueno, me dice que la sumatoria de toda esta distancia, desde acá hasta aquí, es 851,925 metros. Bueno, veamos eso en vivo en la base de datos. Veamos al screen. Aquí dice, validando que la determina distancia de manera correcta. Entonces, voy a colocar mis dos vértices. ¿Cuáles son los dos vértices que coloqué? Estos que están acá. Voy a ir otra vez acá a la ventana del script. Voy a colocar este par de valores, que sería 126.017, y se va a dirigir hasta el 136.858. Entonces, sombreo toda esta línea de código, ¿ve? Validando que determina la distancia, le digo que la ejecute y me va a decir desde la base de datos cuánto es la distancia. Y la distancia, ven acá, 851,925. Vean que es la misma que me calcula QGIS. Entonces, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos ahora? Como yo puedo determinar la distancia desde un vértice a cualquier vértice, yo puedo determinar la distancia de todos los vértices al centro de salud más cercano. Ajá. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, lo primero que tenemos que hacer entonces es saber dónde está
el centro de salud y cuál es su vértice más cercano. Entonces, hay que trasladarle a este centro de salud el vértice que tiene más cerca. Yo no sé si es esto o si es este, pero vamos, ya te van a ver. Lo voy a hacer con una función dentro de la base de datos. Por eso es que esto es un script que hace todo. Todo lo hace. Te van a ver resultados. Me voy acercando a este varios hospitales. Voy a apagar un poquito la capa de puntos porque si no se pone muy pesado. Y me voy a acercar por acá. Que hay más centro de salud. Centro de salud público, por cierto. Entonces, tengo aquí todos los ID y esos son los puestos. Si ven, voy a cambiar un poquito aquí la simbología de esto para que se vea menos pesado. Hay cosas de QGIS, pues. A mí me encanta siempre es quitarles el borde y hacer el punto más pequeño. Y así trata de hacer más liviano la capa. Y entonces, vean que tenemos los centros de salud y le vamos a trasladar cuál es el ID más cercano a este centro de salud. Entonces, me regreso otra vez al script y una vez que ya he validado, vamos a hacer ese proceso. Entonces, entregando valor de distrito a los nodos de ruta. Sí, porque ya te van a ver por qué hacemos esto. Yo quiero ahora a cada uno de esos vértices que he calculado, entregarle valor del distrito al que está asociado. Entonces, aquí simplemente a los vértices le añado un campo que se llama distrito y a partir de la capa de distrito que ya cargué en la base de datos, le digo, bueno, actualízame ese campo que se llama distrito con una intersección espacial, cosas que hace QGIS, pero en base de datos, vean lo que se va a tardar. Si ustedes hacen una intersección de una capa de polígonos con una capa de puntos para pasar el valor del polígono al punto, si son 200.000 registros y son 54 distritos, imagínense lo que tarda QGIS en hacer eso. ¿Cuánto puede tardar? No sé, pero aquí en base de datos tardó 5 segundos. Yo por ahí debería estar Giancarlo seguro riéndose de cuánto tarda base de datos. Los que trabajan con base de datos se dan cuenta. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Le vamos a entregar el valor de los distritos a los hospitales. Entonces, hago la misma línea de comando. Las capas que yo tengo allí en el proyecto no tienen nada de estas cosas. La idea es que esto usted lo puede replicar con otro tipo de datos. En vez de hospitales, imagínense accesibilidad a las escuelas, accesibilidad a centros, a parques, a estaciones de trenes. O sea, ustedes pueden replicar este mismo ejercicio. Entonces, una vez más, le añado al hospital, entonces le creo la capa de distrito, y a esos hospitales le voy a decir, a partir de la capa de distrito, con una extensión espacial, tráeme el valor del distrito a cada hospital. Bueno, esto es cuestión de milésima de segundo. Entonces, aquí viene el proceso importante, es decirle, ¿a dónde está el hospital? Se me perdió. Lo había visto hace ratito, aquí está. Este centro de salud se llama Municipal Bellavista. Lo que quiero decirles es cuál es el vértice más cercano a él. Entonces, con la función de RAN, que yo me imagino que esto lo deberá ver mi amiga Steffi Giraudo cuando llegue a Jovita, vuelvo a decir, deberá tener nuevamente paciencia. El cálculo de distancia dependerá de la cantidad de elementos que posee la capa. Así que aproveche una vez más unos minutos y repita a esa persona que quiere que la extraña. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Yo voy a agarrar y voy a sombrear toda esta línea de comando que está acá, que no es más que hacer un update al campo que cree y que determine cuál es el vértice más cercano y se lo entregue a ese valor. Y bueno, yo voy a ejecutar. Ojo, esto está preparado para que funcione. ¿Qué dice allí? Probablemente referencia ID. A ver, entonces creo que no ejecuté esta línea. A ver, no la ejecuté. Tengo que ejecutarla. Si no ejecuté una línea, la siguiente no va a funcionar. Entonces hago aquí el update y aquí va a empezar a funcionar. Ahí está. ¿Vieron? Cuando usted ve una falla es porque no ejecutó la línea anterior, seguro, porque todo esto está hecho de manera secuencial. Es lo mismo, imagínense que ustedes hacen un proceso de ETL. Hace poco estaba haciendo un curso de Power BI y después que terminé el curso me di cuenta que hacer ETL en Power BI, después que uno maneja base de datos, es como que bueno, pero hizo lo hago yo en base de datos y es más sencillo. Cada quien hace proceso de extracción, transformación y carga como mejor le parece. Si ustedes son expertos en base de datos y por allí va a ser más fácil y después apunten en su aplicativo a esa tabla, le va a ser más sencillo trabajar. Entonces, aquí lo que está haciendo, como le repito, es haciendo un cálculo espacial entre los hospitales y la capa de vértice que crea a partir de los nodos y asignándole al hospital el ID del vértice más cercano al hospital, como son, por ahí creo que son 48 hospitales, no me acuerdo cuántos que son. Yo no estoy validando hospitales en Lima, Perú. Yo acá simplemente estoy haciendo un ejercicio netamente práctico. Los resultados no son concluyentes porque es como les repito, o sea,
saqué datos de los hospitales como pude, limpié aquellos datos que me parecían que no eran hospitales. Yo no conozco Lima, no soy peruano. Sin embargo, como podrán ver, esto se puede sacar de OpenStreetMap y ustedes pueden igual repetir estos ejercicios para cualquier lugar del planeta. Yo lo hice con cariño, como siempre, para mis amigos de Perú, a la gente de Lima, porque Master G, entiendo que su sede física está en Lima, y sobredimensioné el ejercicio queriendo hacer todo el cálculo para Lima, y cuando vi que era más de 100.000 vértices, yo dije, wow, vamos a ver cómo sale. Entonces, bueno, estimaba que en una hora podía salir, estimo que así va a ser. Entonces está pasando esos minutos, repito, saludos a mi familia, saludos a mis amigos, volteo por acá si alguien ha escrito, es otro mundo, sí, Francisco, las asatos son otro mundo, Catalina, y no sabía que se podía hacer todo eso en Cuyis, claro que se puede, por eso es que estos talleres son para eso, para que vean que hay otra manera, otra forma de hacer las cosas. Le repetía un principio, yo fui creado por mi abuela decía, cada quien tiene su forma de matar piojo, y eso lo que les quiero decir es que esto es una forma de accesibilidad. Mucha gente lo hace con Python, lo hace con R. Cuando yo vi los códigos de R y vi que se tardaba, primero que se tardaba mucho en generar el cálculo de accesibilidad, y luego no me gustaba el resultado, no me gustaba lo que salía, el resultado me parecía que no era concluyente, no podía validar que la distancia, como acaba de mostrarle, entre dos elementos era esa distancia. Y entonces, como hacía procesos por lotes de sumar varias distancias, no podía yo estar seguro si el resultado era. Por lo tanto, me fui por un camino que conocía, que era el de base de datos espaciales de POGI, y una vez estando en base de datos de POGI, con el dominio y con la experiencia que tenía de POGI, aprendí esta herramienta que se llama PG Routing, a partir de un taller que tiene publicado nuestro amigo Raúl Anclares en México, alguien que estimo. Y entonces hice todo este script para la gente de cultura, y por eso es que me traje este taller hoy. Porque aunque pareciera que se tarda más en procesar cosas, es como imagínense cuando están procesando cosas en QGIS, tienen que tener paciencia. Yo aprovecho, y eso es lo importante de este taller, es que le transmito mi experiencia, que es la experiencia de quien hizo el ejercicio, para que de alguna manera, si ustedes cuando repliquen y quieran hacerlo, vean y consigan por qué se hizo de esta manera. Repito, no es la única, seguro que debe haber otras formas, seguro que pues, se puede mejorar los scripts, obviamente, esto no es una camisa de fuerza que no se puede hacer algo mejor, claro que sí, pero ustedes van a ver, yo sigo aquí mis tiempos, les transmito, aprovecho mis minutos, ya debe estar por terminar de calcular el vértice más cercano al hospital. Interesante comparar tecnologías disponibles y libres. Sí, Luis, sí. Yo cuando veía los análisis de ARPAI, los de ESRI, yo decía, bueno, pero Postgre tiene índices espaciales. Y cuando tú ves estos volúmenes de datos en la nube, obviamente te apoyas con una super máquina que está en la nube. Pero la pregunta es, ¿y si yo estoy en un pueblito aislado, que no tengo acceso a internet, y que lo que tengo es mi computadora, y no puedo hacer eso? ¿Y quién te dice que no? Claro que sí lo puedes hacer. O sea, yo acá en este taller les voy a demostrar que ustedes con sus propios ordenadores pueden hacer análisis de accesibilidad a volúmenes de datos bastante grandes. O sea, no voy a decir que 250.000 registros es Big Data, pero calcular cómo llegar de 250.000 vértices a 58 lugares distintos y ver quién es el más cercano, y bueno, yo no sé porque cuánto tarda R en procesar eso, pero sé que lo hacía con 15.000 registros, se tardaba 8 o 10 horas. Y eso no es ni el 5% de la cantidad de volumen de datos que aquí estoy preparando. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan, que la potencialidad que tiene la base de datos espaciales, no se le da muchas herramientas. Dicen amistades conocidas que trabajan con herramientas privativas, que todo esto que hace en la nube, y que funciona cuando le metes estos volúmenes de datos, se tarda más. Y entonces ahí como que la competencia entre el privativo y el libre la lleva a ganar el libre. Vean, se tardó 354 segundos. Vamos a ver si realmente le transfirió a los hospitales el vértice más cercano. ¿Y por qué hace eso? Bueno, para saber entonces quién es mi origen y quién es mi destino. Ya vamos a ver el script. Entonces, me volví, perdón, no sé por qué disminuí esto. Tenía que ir acá. Le decía que actualizara
y a los hospitales lo voy a cargar ahora en el lienzo, añadir el lienzo. Estos hospitales no son estos, parece que estos hospitales son los que les compartí y dice que está en el Geopack, este está en la base de datos. Entonces, ¿qué le llaman así a estos hospitales? Y bueno, simplemente hazme una etiqueta de el ese campo que añadí, que lo llamé ID ver, que es el ID del eje más cercano. Le digo hacer, aceptar y me va a decir dónde estaba, acá. Acá. Vean acá, voy a apagar este momentico. Y me dice que este hospital, vean que este es el hospital, me dice que su vértice más cercano es el 11247. ¿Es correcto? Parecía que no. Bien, vean que él hace análisis espaciales. Esto sí lo hace de manera cotidiana. Por cierto, esto sí lo hace de manera diaria porque esto no se puede meter por el tomador porque el hospital está dentro del polígono. Entonces no se puede, no puede hacer un pegarse al vértice a la línea y tocar. Simplemente está, pero podemos ver cualquier otro. Busquemos otro hospital. Veamos acá. Acá hay un hospital, un centro de salud, realmente, yo no puedo decir que hospital. Y este dice que su vértice más cercano al que le transfirió al hospital es el 11301, ¿lo ven? Entonces, ya sabemos a dónde tenemos que ir. Ahora le vamos a decir, todos los vértices van a ser a todos los vértices de los hospitales. ¿Cuántos que son? ¿Cuántos hospitales que son? Ya les voy a decir. Son 56 hospitales, entonces 256 mil vértices. Diríjense a estos 56 vértices y vean quién está más, cuál es el vértice más cercano. Vamos a ver cómo hacemos eso. Entonces agarramos y aquí empieza el verdadero cálculo de la accesibilidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a añadirle a los vértices, porque a cada vértice le vamos a decir cuánta distancia hay entre el vértice y el hospital más cercano. Entonces, ¿qué hacemos? Alteramos la tabla de los caminos de los vértices, le ejecuto y le voy a añadir un campo que se llama distancia de los vértices a los hospitales. Le añado, le dan para que sea doble precisión, le ejecuto, y aquí viene lo interesante, que es la potencialidad que tiene la base de datos. Yo le puse así, hay muchas maneras de explicar esto, hay muchas maneras de decir esto. Yo puse aquí, una hamburguesa no se puede comer de un solo mordisco. Lo mismo sucede con el cálculo de accesibilidad, así que se divide el cálculo por distrito. Ustedes vieron que yo le asigné a los hospitales los distritos, y le asigné a los vértices de distrito, bueno, es para poder separar los 256 mil registros, porque si ustedes meten los 256 mil registros de un solo golpe, se ahoga, no puede, o sea, no puede. Que de la conexión, ahí están. Es la misma función que con la que validaba la distancia entre un lugar y otro, pero en vez de ser entre un lugar y otro, lo hice multivértice. Entonces yo le digo, bueno, mira, tráeme el array, ¿verdad? Por ejemplo, de todos los vértices que están en el distrito Ancón hasta los hospitales que están alrededor del distrito Ancón. ¿Bien? ¿Por qué? Porque así me va a ir uno a uno. Entonces creo le meto el primer mordisco a la hamburguesa. Y el primer mordisco es calcular solamente el distrito Ancón. Entonces, ejecuto y va a ser solamente ese primer distrito. Son 54 mordiscos para comerme la hamburguesa. Ya yo probé meter los 54 mordiscos en un solo golpe. Ustedes pueden agarrar, cuando vayan a ejecutar este proceso, agarrar los 54 distritos y ejecutarlos. En mi máquina tardó 2.900 segundos. O sea, menos de una hora. Les repito, si ustedes hacen eso en R, no me imagino cuánto va a tardar. Pero si para 15.000 registros se tardó 8 horas, imagínense que le meta 256.000. Olvídense de eso. No va a salir. No va a salir. Entonces los 256.000 es correr uno tras otro. Entonces ustedes van a ir corriendo cada uno de los distritos. Vean acá, va por el distrito Bellavista. Por eso es que este código tiene tantos. Yo acá, por cuestiones de tiempo, ya yo esto lo corrí y porque no me va a dar tiempo en una hora hacerlo todo, porque si no se me dan 2.900 segundos hablando y haciendo mi monólogo, pero estoy seguro que les está encantando. Y entonces ustedes van a sombrear todas estas líneas. No se preocupen si sombrean la parte que está comentada, porque eso no se ejecuta. Cuando le dan a ejecutar, yo voy a llegar hasta la línea, ya ustedes van a ver hasta qué línea tienen que llegar desde que arranca el primer distrito hasta el último distrito, hasta acá, hasta la línea 1004, o sea, yo no sé cuántas eran, pero ya me quité 1.000 líneas de código. Entonces ustedes, yo hice, vieron que aquí yo llamé
taller 18 de noviembre, y obviamente pensando que en una hora no me iba a dar, dije, bueno, adelanto hasta esta parte, y adelanté mi segunda parte hasta este punto, y si ejecuto, estarían los 54 distritos, o sea, si yo acabo acá, que es la que yo estaba ahorita, le digo que me refresque, me va a aparecer la, el primer cálculo que acabo de hacer, la distancia de los vértices de Ancón, ¿no? De la, de distrito Ancón, pero como ya yo corrí todos los 54, ya me acabo de ahorrar los 2.900 segundos. Entonces, para que yo pueda continuar con el escribir, ustedes lo van a hacer en su máquina. Repito, yo porque estoy hablando mucho para que ustedes entiendan qué es lo que es. Pero yo voy a aceptar este paso, cierro esta ventana para cerrarme la conexión contra el taller del 18 de noviembre para pasarme a mi salto. O sea, estoy haciendo un avance, adelantarme como si hubiese corrido los 54 distritos porque no me da chance para la presentación. Aquí le digo que se acabó el cambio, le digo que descarte. Y entonces ahora aquí, en la segunda parte, pues como que me adelanté, es como que imagínense que corrí los 54 distritos, entonces ahora me paso a esta nueva esquema, ya lo corrí, imagínense que ustedes crearon otra base de datos, es para que se entienda qué es lo que hice. Entonces ahora, acá en esta es, como repito, o sea, cuando ustedes recorren los 54 distritos, va a quedar así. Yo lo que estoy tratando es que adelantar, porque en la hora no me da chance de explicarlo todo. Entonces selecciono este nuevo, imagínense que, abro el SQL, imagínense que ya corrí los 54 distritos. Entonces, me vuelvo a traer el script, control C, y me voy hasta la parte que dice que corrió el último distrito. Que era, el último distrito era la línea 1004, ¿no? Que estaba corriendo el distrito Villa María del Triunfo, hasta ahí llegó. Entonces, tengo los 54 distritos. Entonces, los 54 mordiscos, o sea, calculó la distancia desde los vértices de cada distrito al hospital más cercano. Entonces yo ahora lo que hago es, hago como un proceso inverso, como no me podía comer toda la hamburguesa todo un solo golpe, lo que hago es los 54 pedazos, los convierto en una única tabla. Entonces aquí le digo la unión de los 54 distritos. Entonces sombreo los 54, esta línea de la 1000 hasta acá, hasta donde dice que va a unir todo eso, todas esas tablas. O sea, las 54, ¿para qué? Para tener una única tabla con las 54 cálculos. ¿Ven? Ahí está. Entonces, le digo ejecutar y simplemente me unió los 54 tablas en una sola. ¿Para qué? Para que me sea más fácil poder actualizar los vértices. Entonces, aquí, por si acaso, dije yo, asegurando que la distancia no tenga ningún valor. O sea, yo ahorita, aunque ya yo lo había creado y estaba nulo, igualito le vuelvo a ejecutar, que bórrame, no tengas nada en ese campo, porque voy a calcular a partir de lo que hizo, ¿no? Y entonces le digo ahora, ¿ves? Tráeme de la unión de todas esas tablas, o sea, estas tablas las llamé por aquí arriba, las llamé, ve que cada hospital tiene, cada distrito tiene su nombre. Si yo le digo acá refrescar, me debe aparecer una sola, que se llama distancia PGR hospitales sin los distritos, las uní, y le digo ahora, bueno, de esa tabla, pásale el valor a los vértices, o sea, la distancia que recorre cada vértice a su hospital. Pues es una función, ¿ves? Después te ejecuto. Entonces, los 256.000 vértices ahora están teniendo la distancia. ¿Vieron? 3 segundos. O sea, imagínense lo rápido que es esto. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay un detalle que cuando corrí estos scripts me daba cuenta, que es que, obviamente, desde el vértice donde está el hospital, él busca el hospital más cercano porque no se ve a sí mismo, porque el hospital no está en el vértice, está dentro de la poligonal, la manzana o el espacio donde está. Entonces le tengo que asegurar que ese vértice es cero porque él no va a caminar a otro lado, él está en un hospital. Entonces esto dice definiendo distancia de valor cero en vértices donde se definen los hospitales. Entonces lo que digo es que aquí va a darle valor cero a la cantidad de hospitales, que son 56 hospitales, bueno, 22 segundos, y aquí viene cosas que les van a gustar, que estas son las cosas que va a ser el cierre de todo lo que estamos haciendo. Ya estamos casi terminando. Vieron que es un script. Esto es un script. ¿Cuánto me he tardado? 45 minutos. Le pido disculpas a Joana Pérez Godoy. Estoy seguro que estoy abusando su tiempo, pero yo estoy seguro que los que están acá hoy, cuando vean el resultado de esto, se van a fascinar. Vamos ahora. ¿Se acuerdan que subí los caminos, los hospitales, la manzana y los distritos? Bueno, cada manzana, ¿verdad? Si acá vemos, esta manzana tiene 4 vértices, 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál sería el valor promedio de esta manzana? Bueno, el valor de los 4 vértices, ¿verdad?
promediado entre la cantidad de vértices. Bueno, con este screen que está acá, ¿dónde está? Ahora sí me lo acabé. Acá, me equino. Aquí. Simplemente le voy a decir, bueno, añádame a las manzanas el promedio de los hospitales a partir de los vértices que tengan a su alrededor. Voy a crear un campo, ejecuto, y le digo, bueno, como esto, repito, esto estaba en WS84, a las manzanas les creo un campo que se llama geometría. A esa geometría le voy a calcular la geometría del campo geom, pero que sea con la proyección de Lima, ejecuto, o sea, repito, estoy haciendo una transformación de proyección dentro de la base de datos que se guarda en otro campo. O sea, es transparente, eso no modifica nada. Es mayor cosa, le creo un índice a ese nuevo campo que acabo de crear. Y a las manzanas también le voy a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque es que, ¿cuántos son, por ejemplo, cuánto tengo que ampliar la manzana para que me toque los vértices que tengo alrededor? Si me voy en WS84, yo no sé cuántos grados es eso. Entonces, claro, si me lo llevo a la proyección de Lima, puedo decir, bueno, ampliar el 30 metros, que es lo que yo considero. Entonces, bueno, por eso repito, ustedes, todo lo que yo estoy hablando, lo van a hacer luego. Creo que voy a bajar un poco las revoluciones, vengo hablando rápido porque estoy preocupado por los tiempos, pero repito, cuando vean el resultado se van a fascinar. Incluso ya hicimos una validación. Entonces, a las manzanas les creo un nuevo campo geométrico, con ese nuevo campo geométrico le voy a colocar la geometría que tenía en WS84, pero con la proyección de Lima. Y cuando tengo ese valor, voy a hacer una vez más un índice espacial sobre ese campo geométrico, porque esa es la potencialidad que tienen las bases de datos, que es que con índices espaciales vuela. Los que trabajan en bases de datos se van a dar cuenta. He hecho pruebas de no tener índices espaciales y teniendo índices espaciales pasa de segundos a horas a hacer un cálculo. Hay muchas cosas en Cuyi, lo bueno es que eso sobre el libro. Bueno, sí, le creo entonces el índice espacial. Y ahora voy a añadir un nuevo campo geométrico, pero que tiene el buffer. ¿Vieron? O sea, imagínense hacer una capa de buffer, pero todo está en la misma base de datos. O sea, no tiene que estar creando capas, no tiene que, o sea, imagínense hacer eso dentro de QGIS. No, eso es lo que está razón QGIS, es una variedad. ¿Ven? O sea, esto es instantáneo. Y no tengo que estar creando capas, multiplicando capas y guardando donde la guardo. No, en la misma capa, añado un campo y ese campo va a ser un campo de geometría y va a contener el buffer de la geometría. O sea, ya está, decimos argentinos, o sea, muy fácil, no tengo que estar creando capas ni guardando, y lo que se tarda hacer un buffer para 256.000 parcelas, perdón, manzanas, imagínense hacer buffer de 256.000 manzanas en QGIS, ¿cuánto tarda eso? O sea, nada más imagínense ese cálculo, nada más, agarrar la manzana y que le haga un buffer de 30 metros a cada manzana, y no sé, pero eso puede tardar horas fácilmente, eso es lo que está haciendo este tanto, o sea, estoy haciendo un UDEI al campo de geometría 3, un buffer del Geon 2, que el Geon 2 es la proyección nueva. ¿Cuánto se tarda eso? Ustedes ya van a ver. Ya está por ahí por terminar, porque esto lo hice temprano para verificar los tiempos. Tenía algunas preocupaciones. Ya van a ver. Ahí va. Volteo para hacer una pregunta. Excelente, mil gracias, Jenny. Excelente, Roberto. Maricu, ahora veo que se puede, dice Joseph, ahora veo que se puede hacer muchas cosas en QGIS y lo bueno es que es un software libre. Sí, es software libre. Es bastante bueno. Ya está por terminar. Cuestión de segundo. Hay uno que se tarda en 60 segundos, otro que se tarda en 70. Por eso es que pareciera que tarda un minuto. Voy a aprovechar a tomar agua. No, 24 segundos. Un minuto y medio. ¿Cuánto se le tarda hacerle un buffer a 256.000 manzanas? Nunca va a ser un minuto y medio. En QGIS, jamás. Entonces, vean que, ¿por qué? Por base de datos. Esa respuesta se responde. Yo estoy respondiendo solo a la pregunta de hace rato, pero... Bueno, entonces ahora le creo un índice espacial a ese buffer. Qué sorprendente. Cuando uno ve esto... Lo ve tantas veces que ya deja de ser, ¿cómo es que cuando lo maravilloso se vuelve cotidiano, ya no causa impresión? Imagínense que tienen que calcular el buffer, eso. Entonces,
seguimos aquí, actualizo el campo añadido del promedio de los vértices. Entonces aquí, es lo que le estoy diciendo, entonces hago una intersección espacial entre el buffer de la manzana con los vértices, y el vértice, calcúlame el promedio, o sea, calcúlame el averaje, que es el promedio de esos vértices que tocan esa manzana, y el cálculo de eso, guárdalo en el promedio de hospital de la manzana. Qué fácil, se dice rápido. ¿Cuántas son? 256.000, ¿cuántas es que la manzana? No recuerdo, pero son 256.000 vértices. Y lo ejecutamos. ¿Cuánto se va a tardar? Segundos. Me da mucha risa esto. Esto es segundos, cuestión de segundos. Piensen en eso. Es un proceso que expande la manzana. Los puntos que tienen dentro de la manzana, le dice, bueno, hay un campo que tiene una distancia. Bueno, súmame esos campos y saca el promedio de la cantidad de esos puntos, y ese valor se lo transfiere a la manzana. Imaginen hacer ese proceso en QGIS para 256.000 vértices y N manzanas. No sé cuál es la cantidad de manzanas que tiene esta capa, pero seguro que no es segundos como tarda Postgres y PostGIS y PGRouting. Y repito, todo lo estoy haciendo con índices espaciales. 40 segundos, sorprendente. Estoy jugando. Después dice, trasladar el valor del promedio de los vértices al distrito, incluyendo los vértices que comparten distrito. Uy, este proceso sí va a tardar un poquito más, pero ya les explicaré por qué. Yo mientras lo voy a ejecutar, que dice así, es crear una, como duplicar los vértices que se comparten los distritos. Ya van a ver, lo voy a ejecutar y se va a tardar un poquito más. Dice así, imagínense los vértices que están tocando justamente la división político-territorial del distrito. Entonces, la pregunta es, ¿a qué distrito le pertenece ese vértice? ¿Al A o al B, si fuesen dos distritos? Entonces, realmente, ese vértice le pertenece a ambos distritos. Entonces, yo no puedo decirle al A, quítaselo y pónselo al B, ni al B puedo decirle, quítamelo a mí, dáselo a él, porque a alguien estoy penalizando. Entonces, ese vértice que se comparte a ambos distritos, yo lo que digo acá es que, bueno, mira, ¿sabes qué? Para garantizar que el distrito va a tomar el valor de ese vértice, él va a decir, bueno, mira, amplíense los distritos y esos vértices que se comparten entre los distritos, déselo a ambos distritos. O sea, que prácticamente se está duplicando aquellos vértices que están en el borde de ambos distritos, porque es legal que ese valor de ese vértice le pertenezca a ambos distritos. Esas son cosas que un analista de datos ve. Eso es cosas que hacemos. Somos especialistas en estar atentos al detalle. O sea, cuando vemos estas situaciones, conseguimos la solución a ese problema. Y todo es resolvible a nivel de cálculos espaciales. Está en la base de datos. O sea, cuando ustedes vean que algo se está haciendo y la pregunta es, ¿y para qué lo habrá hecho? Bueno, por eso es que este video, esta presentación, le estoy transfiriendo la experiencia de por qué se hace de esta manera. Y vean que acá ni siquiera le hice la transformación a los distritos con la proyección de Lima. Simplemente le dije, bueno, ¿sabes qué? Amplíate en grados, lo que representa en grados los 10 metros. Ok, forma de hacerlo, pero a veces me gusta hacerlo de una manera, a veces me gusta hacerlo de otra. O sea, que puedan entender que como lo hagan, no importa, lo importante es que va a funcionar. Ya este cálculo estamos bastante cerca de terminar. Vean que vamos por la línea 1183, creo que era 1300, y hay unas líneas allí que es que ya van a ver, les va a gustar. Y a partir de eso, vamos a ver la salida, porque esto es lo que llaman el backend, lo que estamos haciendo por detrás, o sea, el cálculo en base de datos. Y lo bueno es que tenemos la experiencia también en el front, en la salida, y como manejamos QGIS, y como eso es lo que seguramente en cada uno de estos cursos que responde MasterGIS, ahí sí los invito a que participen en los cursos de MasterGIS. Hay una experiencia bastante, bastante buena que transmiten cada uno de los docentes de MasterGIS. No pierdan la oportunidad de inscribirse en los cursos. Es tiempo que dedica cada docente en generar contenido. Hasta hace un año estuvimos durante 10 años desarrollando tableros de control con QGIS y desarrollamos durante casi un año toda esa experiencia que habíamos aprendido durante más de 10 años y lo convertimos en un curso. Ese curso está dentro de la plataforma. Esos cursos son valiosos, tienen un alto contenido, es la experiencia del docente transmitida en un contenido bastante corto, pero que es concisa, está transmitiendo conocimiento de alto valor. La plataforma MasterGIS tiene N cantidad de cursos,
ahí me puede corregir Jennifer, no tengo idea, seguro que son bastantes, y todos los cursos son buenos, son docentes de primer nivel, he visto cursos que maravillan, gente que tiene un conocimiento valioso, en estos Master Geek Day han habido muy buenos ponentes que son parte del componente docente de Master Geek, así que los invito a que de verdad si les interesa el contenido, si están queriendo aprender algo, por ejemplo, vean que el manejo del QGIS, ahí hay cursos para el manejo del QGIS. Yo acá no me voy a poner a explicar cómo hacer simbología, cómo etiquetar un punto, son cosas básicas. Y si no lo saben, pues hay otros cursos dentro de la plataforma de Master Geek para que aprendan a hacer esas cosas. Así es. Lo que yo estoy haciendo acá es un conocimiento de muy alto nivel, es lo que nos caracteriza, lo que siempre nos trae a estos eventos. Y que bueno, que esta vez traes algo que, repito, es novedoso, no está documentado en ningún lugar, son cosas que uno hace de manera didacta, porque bueno, viene un cliente con un requerimiento, y aparte de ese requerimiento y ese aprendizaje, hoy se los comparto. Obviamente no es algo sencillo, hay que saber base de datos, hay que saber cálculo de distancia, pero ya vamos a ver la salida. Entonces, bueno, vean que el taller es más transferir el conocimiento y cómo fue que el propio escribí mismo. No sé si Jennifer quiere decir algo. Sí, claro, más bien, muchísimas gracias, Mauricio. Definitivamente, como dice Mauri, nosotros en Mastery tenemos una variedad de cursos increíbles, hechos con una calidad muy alta, y sobre todo hechos con un equipo de trabajo altamente profesional, dedicado a ustedes, o sea, dedicado a trabajar en buscar a los mejores docentes a nivel internacional para ustedes, como en este caso nuestro ponente Mauricio Márquez, el cual tiene un curso con nosotros, que es el curso de Atlas y Dashboard en QGIS, el cual por ahí nos dejaba un comentario que ya es alumno, ¿no? Entonces, él también puede dar fe de la calidad de curso que hemos creado con Mauricio Márquez, y así también tenemos cursos completos de QGIS. En este caso es un programa profesional que cuenta con 3 cursos: el nivel básico, intermedio y avanzado de QGIS, para que luego pues pasen a este nivel, ¿no?, que tenemos a nuestro ponente, Gisielos. Entonces, para que ustedes puedan aprender más, tienen que ingresar a www.mastergeek.com y navegar en nuestra página web para que puedan enterarse de todos los cursos especializados, programas profesionales. Y sobre todo, recuerden que ustedes, al estar inscritos en el formulario que está en los comentarios, ya tienen un 70% de descuento en todos nuestros cursos especializados y programas profesionales. Adicional a eso, tienen un descuento especial en la membresía premium. En la membresía premium pueden encontrar el curso que tenemos con el docente Márquez y muchísimos más, es decir, más de 80 cursos disponibles para todos ustedes. Por ahí Stephanie nos dice Master Geek recomendado, Giseros. Es que de verdad es otro nivel. Mauricio ha tenido la oportunidad de trabajar con nosotros internamente y también puede dar fe de la calidad que nosotros les pedimos a cada uno de los docentes que realizan los cursos para poder luego subirlos a nuestras plataformas y que ustedes los puedan disfrutar. Así que, Giseros, si aún ustedes no se han registrado, por favor ingresen al formulario que está en los comentarios para que les puedan dar más información acerca de todos los cursos que tenemos en Master Geek. Por ahí nos dice, ¿nos puedes comentar sobre su curso de Master Geek? Claro que sí. A ver, Mauricio, díselo, Giseros, bueno, que les comente más acerca del curso que tiene en Master. En Master Geek, durante muchos años trabajamos y hablamos sobre salir. ¿Vieron el compositor de mapas de QGIS? Podemos, a través del Atlas de QGIS, generar salidas cartográficas de alto nivel. Desde el mismo primer momento que me contactó y conversé con Boris, hablaba del tema, sobre todo porque es la manera de sacar mapas por lotes. Es una herramienta más conocida de QGIS. Aprendimos que con una librería de gráficos que se llama Plotty de JavaScript, Plotty JS, podíamos insertar gráficos de Plotty dentro del compositor de mapas de QGIS. Y
que dentro de ese código podíamos, inclusive con programación JavaScript, hacer salidas de alto nivel. Yo te recomiendo, Braulio, te metas en la página, en el página de YouTube de MasterGIS y escribas la palabra abajo y vas a conseguir una serie de talleres que ya hemos participado con MasterGIS antes, incluso en los previos MasterGIS, y allí vas a ver el resultado, lo que se puede hacer a través de aprender a manejar esta herramienta, que como les repito, fue un curso que desarrollamos por más de un año para subir la plataforma, nada más está allí, no está en otro lugar. Es el único sitio donde comparto algún tipo de curso. No tengo otro lugar donde dicto clases. Y bueno, el curso es muy bueno, obviamente, se lo recomiendo. O sea, más allá de aprender a saber dashboard, les va a enseñar a manejar, hacer cómo esquematizar, cómo ordenar los elementos que van en la salida de un mapa, incluso a cómo manejar los indicadores, qué tipo de indicadores, cuándo utilizarlos, por qué utilizarlos, qué funciones permiten que mejoren la salida. Ese curso está bastante bueno, yo se lo recomiendo. Excelente, así que Braulio, le están dejando por los comentarios el link del curso para que usted pueda revisar el temario completo. Dice, los quiero también recordarles, aprovechando que está aquí Mauricio, de que se viene el concurso de mapas, nuestro tercer concurso de mapas internacional Master Maps, en el cual el docente Mauricio Márquez es uno de los jurados. Así que, Isidro, si usted todavía no está participando, tiene que registrarse, por favor. Recuerden ingresar a www.mastergis.com. Hay un botón que dice MasterGIS Day. Y dentro de ahí hay otro botón que dice Tercer Concurso de Mapas. Le dan clic ahí y van al botón Registrarse para que ustedes puedan participar. Tienen hasta el 22 de noviembre, Isidro, por favor, agéndenlo. No se les escape. Si ustedes lo mandan el 23, ya no cuenta. Ya Mauricio el 23 junto con el equipo ya lo ha revisado y ya han seleccionado a los finalistas. Así que, por favor, Giseros, considerar las fechas que les estamos dando. Bueno, ahora sí, Mauricio. Voy a continuar. Okay. Como podrán ver, este cálculo es el más pesado. Era transferir el valor de los vértices en promedio a los distritos. Como le decía, está considerando que esos vértices que están en el límite de ambos distritos se le entrega a ambos distritos. Entonces, bueno, ya tiene, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a añadir a la capa de distritos un campo que se llama distancia de los promedios, y sigue siendo con F5, y luego, bueno, actualizo la tabla de distritos a partir de este cálculo que hizo de todos los distritos, bien como es cuestión de segundos. Y por último, quiero acá preguntarle por distrito cuál es la distancia promedio de todos los vértices de todos los distritos. Entonces, bueno, acá podemos saber por cada uno de los 54 distritos que hay en Lima, Perú, la distancia que tiene cada uno de esos distritos al centro de salud público más cercano. Y ya cerrando, lo que más seguramente les va a gustar de taller, ya lo vamos a ver en el QGIS, pero esto está en base de datos, vamos a agregar algunas cosas para jugar con el panel de control temporal de QGIS. Y entonces, ¿qué es? Que le voy a añadir a la manzana un campo que se llama tiempo. A ese campo le añado un segundo. Y luego ese segundo, que es el mínimo distancia, el mínimo tiempo que debería tardar una persona en desplazarse desde ese vértice hasta el centro de salud, lo voy a multiplicar por la distancia entre el promedio de lo que tarda una persona caminando por cada segundo. Utilicé una media que creo que es algo así como que una persona puede caminar 5 kilómetros en una hora, entonces obviamente hay tantos segundos. Lo llevé a metros y entonces la relación es una relación de 3. Entonces, con ese valor se lo transfiero con una simple cuenta que es de multiplicar este segundo por la distancia entre lo que camina una persona en un segundo y me dice cuánto tiempo tardaría caminando. Ojo, caminando. Ustedes pueden utilizar la relación que ustedes deseen.
Ya puede ser, no sé, que van en un vehículo, que van en una bicicleta. Ustedes pueden cambiar ese valor. Esto no es una camisa de fuerza, repito, esto es un ejercicio para este taller. Lo que estoy haciendo entonces en este cantante es transfiriéndole un segundo a la manzana y con ese segundo voy a multiplicar. ¿Ves? Entonces, actualizo el tiempo con un segundo y luego digo, actualizo el tiempo multiplicando el segundo por la distancia promedio entre la velocidad promedio del segundo caminando. Esto que te acaba, bueno, actualízame ese tiempo. Ya te van a ver para qué sirve esto, ¿no? Le va a gustar. Yo estoy seguro que esto es lo que más fascina porque es lo que la gente quiere ver. Que era parte, o sea, ustedes están viendo que esto es el backend, sigue existiendo. Estos son la parte de la programación, lo que está atrás. Un analista de datos es eso. O sea, va pensando cómo quiere verlo y después lo prepara y después lo saca. Estamos cerrando, mire, ya vamos por el 1200, faltan 100 líneas de código. Hay muchas partes de documentación. Estos últimos cálculos son bastante rápidos. Están tardando menos de un minuto. Así que quedan como 5 o 10 cálculos y estamos listos. O sea, 5 minutos más. Hago un par de cositas con la salida, con todos estos cálculos, para que ustedes vean y juego con el control temporal y les voy a mostrar lo que hice a partir de ese control temporal, que quienes me sigan en mis redes, que se la diré al final de la presentación, podrán ver esas mismas salidas que ya preparé. Así que, esperando que termine acá. Estamos terminando. Francisco, agradecido con todas las personas que están aquí atentas. Repito, siempre digo saludos a las personas que tengo mucho tiempo que no veo, a quienes pues, mantengo mucho contacto vía telefónica. Esto está a punto de cerrarse. Creo que estoy sobre la hora. Yo sabía que me iba a durar hora 15, dije, que me iba a tardar. Arrancamos un poquito tarde, veníamos en retardo. Entiendo que las anteriores presentaciones que han sido buenas vienen a tardarse. 87 segundos, o sea, minuto y medio. Vamos, entonces, luego esto hay que convertirlo en un formato timestamp, que es como lo lee el QGIS. Acá, atención, cuando estén aquí, yo le digo, actualizo el campo timestamp concatenando la fecha del día y el tiempo caminando. ¿Qué día es hoy? 18 de noviembre. Como esto lo terminé ayer, había puesto 17 de noviembre, esto es simplemente lo documento, y le digo, bueno, pon la fecha de hoy a todo este cálculo, ejecuto, miren que esto es cuestión de segundos, simplemente actualizo un campo que se llama tiempo 2, o sea, todo está documentado, ustedes lo pueden leer con calma, lo pueden estudiar, si lo quieren mejorar, pueden mejorar el script, o sea, la verdad es que no está cerrado, hay cosas que son mejorables, por supuesto que hay cosas que son mejorables, yo no estoy diciendo que lo que hice totalmente sea así, no hay otra forma, repito, cada quien tiene su manera de matar piojos. Entonces, bueno, termino con las manzanas, paso a los ejes, y una vez con los ejes, vemos eso en QGIS, cómo quedó, cómo saldría, y que vean lo que estoy diciendo, ¿no? Que es todos esos cálculos, todos esos procesos, no hubo que hacerlos en capas sueltas en QGIS, que sería imposible hacerlo. Yo sé que QGIS no soporta estos volúmenes de datos, y como le repito, hacerlo en R, no sé, pero bueno, vean que estoy en una presentación de una hora y ya vamos a terminar. O sea que es mi manera de decirles que para mí este camino quizás no puedo decir que es el mejor, pero a mí funciona y es bastante, bastante rápido y eficiente y el resultado es bastante aceptable. Permite calcular la accesibilidad, en este caso, a toda Lima, Perú. Toda Lima, Perú se lo puedo hacer. Y lo estoy haciendo en vivo con ustedes, así que bueno, como repito, o sea, ustedes lo pueden hacer, ustedes este mismo script, los mismos elementos lo van a poder hacer, pueden escuchar otra vez este video, estamos terminando, no me inviten, estoy tardando menos segundos, aquí le digo, esto no lo voy a hacer, aquí le pregunto es cuánto sería el tiempo máximo para después configurarlo en el Time Manager, dice que se tarda en la persona máxima caminando, si no me equivoco, era algo así como 10 horas, 45 minutos. Si no me equivoco, creo que era eso. Así que no es ese tiempo ahorita. Ahora voy con los caminos a hacer el mismo ejercicio. Añado un campo que se llama tiempo. A ese tiempo le meto un segundo. Esto debe ser más rápido porque los caminos ya tienen los índices. Vamos a esperar. Voy viendo a hacer una pregunta. Muy interesante. Súper genial. Bien. Hay un curso de POGI, sí, hay un curso de POGI, claro que sí. Se tiene que buscarlo. Hay una persona que hizo un curso dentro, no me sé el nombre de docente,
Bastante bueno, bastante bueno. Ya estamos terminando. Entonces, ahora añado a los caminos un campo que se llama distancia orbitales, porque la distancia está en el vértice, no está en el eje. Y se lo transfiero a partir de. Esto no se les actualizó el campo añadido a partir de los vértices. Bueno, simplemente añade. Eso es join espacial. Esto es un join espacial, join tabular. Pasar el valor del vértice al eje. Y ya van a ver por qué. Porque entonces con ese valor es que yo puedo multiplicar la distancia que tiene el eje con respecto al tiempo. Y con el tiempo puedo determinar el promedio que haría caminando. Y con eso vamos a jugar con el control temporal de QGIS. Y van a ver algo que les va a gustar. Estamos a punto de cerrar, muchachos. Verdad que les agradezco que hayan estado acá. Si tienen alguna pregunta, lo vayan preparando para cuando vean el resultado final. Estamos terminando acá. Le decimos que entonces ahora añade a ese tiempo el promedio. Ejecuto. Está rapidísimo. Miren que se tarda 30 segundos. No me imagino esto. Estamos hablando que estamos trabajando con los caminos, que son 256.000 registros. Y se tarda 30 segundos. Vean que yo cuando pensé esto, lo pensé con 15.000 vértices y era cuestión de segundos. O sea, sigue siendo segundos para 256.000, pero era como decía, bueno, no me da chance de esto de ponerme a hablar, sino que clic, aceptar, check, ejecutar. O sea, muy rápido. Y luego, bueno, añado este valor para el timestamp para que lo pueda leer QGIS, ejecuto. Y repito, una vez más, atento que lo hice para el día de ayer, el día que lo hagan, el día que lo ejecutan, le ponen el día que le corresponde. No sé, si lo hacen dentro de un año, le ponen la fecha dentro de un año. Si ustedes están viendo este video a destiempo, el día que lo quieran ver, simplemente coloquen la fecha que corresponde a ese día que estén ejecutando. Actualizan. Una vez más, le voy a decir que me diga, porque no es lo mismo el tiempo máximo promedio de las manzanas que el tiempo máximo que dura cada eje, pero... la diferencia es como 10 minutos, porque en promedio la diferencia es que el vértice, el eje puede estar más lejos porque no puede ser que no haya una manzana cercana, pero eso es lo de menos. Ya les voy a decir qué vamos a hacer. Ya sé que es 10 horas 45 minutos, es lo que más tarda la persona más lejana caminando a un promedio de 5 kilómetros por hora hasta el centro de salud más cercana. Porque, como repito, lo hice para toda Lima, Perú. Siento que me abusé. Y acá digo, bueno, otra vez le pregunto, y aquí vean que están este poco de tablas, ¿no? ¿Se dieron cuenta? Están todo este poco de tablas, todas las que calculé, y algo que aprendí en Argentina, que es que limpiando el esquema de tablas que ya no son necesarias. ¿Por qué? Porque se hace más prolijo el esquema, o sea, ya no me sirven este poco de tablas, simplemente le digo, bórrame las demás tablas, y aquí dice fin del script, desarrollado por Mauricio Márquez Goa, el 17 de noviembre de 2022, aquí simplemente le digo que actualice, y van a ver que se redujo. Todo el cálculo que hicimos de Siria se convirtió en las mismas capas que subí, solamente que están ahora, las mismas capas que subí, las de los hospitales, las manzanas y los distritos y los ejes de vía tienen ahora todos los cálculos que hice. Entonces, yo simplemente ahora, yo voy a agarrar esta capa que había creado, la voy a eliminar, veo que estas creé para que vieran el ejercicio en el momento del taller, la elimino, me voy a parar, no sé, aquí en las manzanas, y desde acá, desde esta tabla, le voy a decir, tráeme esta capa de distrito que fue la que subí. ¿Por qué? Porque tiene los promedios de los valores de distrito. La de los caminos, igual, tráeme esta de los caminos de la base de datos y tráeme la de las manzanas, fue la otra que calculé. Tráeme las manzanas. Voy a ir a mí eso. Son tres capas. Fueron tres capas que trabajamos todo el tiempo. Estoy esperando que las carguen. Esto, a mí me pasó algo que les comento y no me gustó. Tenía Windows 10, se me actualizó Windows 11 y el rendimiento de mi máquina con Windows 11 no es el mejor, me tiene muy, muy, muy estresado, pero bueno, son cosas que pasan y para este evento no era algo que me esperara. Lo primero que vamos a hacer es que me voy a hacer un zoom a la capa de distrito y voy a apagar todas las demás capas y me quedo con los hospitales. ¿Ven los hospitales? Ahí están los hospitales. ¿Se acuerdan que hicimos un cálculo de promedio de los hospitales, de los distritos? Entonces estoy en la capa de distrito, hazme una simbología de valor graduado, ¿por qué cosas? Por la distancia promedio de los hospitales por cada distrito,
vamos a hacerla con una gama de colores magma, que me la haga por intervalos cuantiles, el más cercano más amarillo, el más oscuro más lejos, entonces hay que invertir la rampa. Le digo aceptar, le digo especificar, le digo aceptar, y miren, primer resultado, accesibilidad a partir de los distritos. Entonces, ¿cuáles son los distritos que tienen más acceso a la salud pública? Aquí está. Entonces, que los que conozcan Lima sabrán si lo que estoy viendo acá tiene coherencia. Pero como también lo hice por distrito, lo hice por manzana. Ven que están todas las manzanas. Voy a hacer un zoom porque si no se va a ahogar también la computadora. Y volvemos a hacer lo mismo. Acá les voy a dar un tip. Otra vez les explico un tip, un detalle. No todas las manzanas, porque la capa de manzana viene de una fuente distinta a la capa de camino. Entonces, por alguna razón, hay manzanas que no tienen ejes a su alrededor y por lo tanto, cuando eso ocurre, la manzana no tiene valor promedio, queda nula. Entonces, yo lo que estoy haciendo acá es que le voy a decir, mira, antes de que me vayas a hacer cualquier tipo de cálculo, cuando quiero solamente las manzanas, que el valor del promedio sea no nulo. ¿Por qué? Porque si hay manzanas nulas, ustedes saben que el valor nulo rompe todo, si hay manzanas nulas, no me funciona. Entonces, le digo, hice un filtro para que solamente me traiga las manzanas que tienen valor, hago graduado, ¿por qué cosa? Por el promedio de los hospitales, una vez más, le puedo hacer con una gama, la misma gama, puede ser la misma gama, le digo que sea, ¿cómo se llama? Términos cuantiles. Lo está haciendo para todas las manzanas. Vean cómo QGIS allí, aunque está en base de datos, QGIS le está pidiendo a la base de datos de parar, dame rápido los valores ordenados de esta manera. Y como tienen los índices espaciales, índices tabulares y todas esas cosas, me va a representar relativamente rápido esta salida. Ya van a ver, les va a gustar. Presten atención, cuestión de segundos, estamos por terminar. Una vez más, Joana, perdóname, no fue mi intención, quise traer un taller novedoso. Lo conversé antes de venir, cada vez que vengo para estos eventos, le tengo un cariño especial a Boris y trato de hacer cosas que sean novedosas. Entonces, bueno, cada manzana tiene su distancia, yo le voy a quitar el bordecito para que, no sé, para que se me vea más limpio. Estas son cosas que aprendí con un curso de QGIS, de Master GIS, y como debe ser el amarillo más cerca, tengo que invertir la rampa. Vean cómo manejamos el QGIS con cierta facilidad, le vamos a aceptar y ustedes me van a decir si eso tiene coherencia. Ven los hospitales, ven la salud pública, ven las manzanas. Se ven las manzanas que tienen más cercanía a los centros de salud y las que están medianamente cerca, las que están más lejos. ¿Ven? ¿Y cuál es la distancia que caminaría de esa manzana a centro de salud más cercano? ¿Ven? ¿Se da cuenta? Ojo, repito, esto no es distancia ridiana, esto es distancia de Manhattan a través del entramado de calle. Y hacemos por último otro ejercicio acá, que es lo que le dije a los caminos. Le pido paciencia que mi máquina se está ahogando por culpa del Windows. Dice QGIS no responde, pero no es el QGIS ni tampoco el manejador de base de datos, es el Windows que lo tengo. Dame ayuda. Ya estamos por terminar. Denme unos 5 o 10 minutos y ya vamos a terminar. Perdonen. Quiero que esto se mueva un poquito más rápido, pero van a ver este resultado. Se dieron cuenta que yo le metí por un lado la distancia promedio y por otro lado le metí el tiempo que tardarían. Entonces, ¿qué pasa si yo configuro? Voy a apagar acá esto y voy a prender esto y voy a hacer acá el cálculo, ¿verdad? De graduado por la distancia a los hospitales y lo voy a hacer con otro tipo de gama que me gusta más. Lo voy a hacer con una que me gustó. Una de estas puede ser verde, azul, verde, mural. En estas esta puede ser, hay una que tendría un moradito, perdón, estoy recordando cuál es la gama que puede ser bonita. Esta puede ser, esta me encanta. Le digo otra vez que le haga por intervalos iguales, le va a hacer el valor. Entonces, lo que están más cerca deben ser verdes, entonces tengo que invertir la rampa y lo que está más lejos, más rojizo. Y para que esto se vea bonito, le voy a pompear el fondo, porque ese fondo no me ayuda. Voy a utilizar un fondo negro y vean ahora cómo es
la accesibilidad a partir de los ejes. ¿Lo ven? Hay 250 y qué, 256 mil ejes. Miren, señores, ¿para qué sirve esto? Esa no es la pregunta. Ustedes pueden hacer políticas públicas y todo lo que ustedes quieran. O sea, bueno, ¿qué no se puede calcular con esto? Y ya para ir cerrando, ¿recuerdan que le pusimos el valor del tiempo? Me imagino que está asombrado viendo los colores y viendo a mí cuando yo lo vi, por primera vez me sopló. Es que meto control temporal, le digo que por tiempo, le digo que el tiempo que calculé, que sea en minutos y que lo acumule. Le digo aceptar. Y ahora digo, actívate control temporal. ¿Y qué fecha es hoy? 18. Y le digo 18. Y empieza a ejecutarse el control temporal y me puede hacer una animación de cómo se va viendo. Vean cómo lo va construyendo. La animación de cuánto va tardando desde el centro de salud a cada eje. Y como esto, el color, el tiempo, la salida no se ve bien, yo voy a aprovechar y quería mostrarles acá, voy a traerme para acá esta pantalla, acá así rapidísimo, y vean que la salida es, por ejemplo, estamos viendo esta que es la de los hospitales, y miren cómo se ve cuando yo configuro, saco esas imágenes de QGIS y controlo eso, lo convierto en un video. Este sería el ejemplo para todo lo que es el tema de Perú. Si quería, hay una parte que hice un zoom para que se viera con más detalles, nivel de finura de cómo se ven los ejes y vean cómo se ve. No, me imagino que deben ser, no sé cómo lo ven ustedes, pero yo cuando lo vi me emocionó bastante. Este es el de los ejes y el mismo ejemplo se lo podemos hacer a manzana. Vean cómo se ve la manzana para todo Perú. Lo hice con el fondo gris porque se puede ver con los colores. Vean la configuración que había hecho antes. Y vean como que mientras más se va alejando, pues va tardando más hasta el centro de salud. Y lo hice también en un zoom cercano para que puedan apreciar realmente el valor de este cálculo. Todo vieron, se hizo detrás. Yo acá, cuando les decía que había ejecutado el tema de los 54 mordiscos de la hamburguesa, 2.900 segundos, ya voy a cerrar la presentación. Creo que con esto les he traído un taller espectacular. Perdonen, quiero buscar dónde está para compartir la presentación. Dejar de presentar. Ayúdame ahí, Ángel. Voy a hacer acá. Voy a tener la presentación para pasarme otra vez a la lámina. Dice así. Estoy acá. Y le digo acá. Presentar. Compartir pantalla. Estoy de Chrome. Bueno. Ángel, cuando quieras, habíamos quedado acá. Tengo que decir, ¿estamos acá? ¿Está Ángel? ¿Para compartir mi pantalla? Bien. Hola, hola, sí, seguramente ya ahorita estamos compartiendo. A ver, ¿tiene cargada la presentación? Listo. Entonces, para ir cerrando, como les decía, he participado en otros eventos, talleres de Dashboard, talleres de Atlas, en los Masterclass de 2021, taller de POSGI, es un taller de POSGI en los Masterclass Day, y está en la plataforma de Masterclass, el curso avanzado de Atlas y Dashboard en QGIS. Bueno, ya con esto voy cerrando. Somos parte de un equipo multidisciplinario especialista en tecnología GIS, se llama Marquesios Consultores. Tenemos más de 15 años de experiencia, yo estoy a punto de cumplir 20, hay otros que tienen más años. Estamos liderados, estamos yo, Mauricio Márquez Goa, que soy yo, está mi amiga Nelly, que entiendo por allí, que maneja las redes, está un diseñador, se llama César Sandoval, está mi amiga incondicional, que debe estar llegando seguro a Jovita, Steffi Girado, está mi máster en GIS, que es nuestro asesor Henry, Valentín González, hay otras personas adicionales que todavía estamos añadiendo al equipo, pero somos capaces de hacer estas cosas y muchas otras cosas más. Somos expertos en análisis de datos espaciales, expertos en
procesamiento de datos espaciales, manejo de datos espaciales, como ustedes quieran. Lo que ustedes quieran lo podemos hacer. No tenemos ningún límite. Somos atentos al detalle. Decimos qué es lo que ustedes están viendo. Bueno, muchísimas gracias. Perdonen ustedes la tarde, lo largo del taller. Le pasó la voz a Jennifer. Hola, hola. Sí, estamos por acá. Muchas gracias, Mauricio. Por ahí todos en el chat están comentando que es algo increíble, que era lo que estaban queriendo aprender. 100% recomendado. Así que, Gisero, ya saben, Mauricio también les ha dejado sus redes sociales y nosotros les hemos dejado también su LinkedIn acá en los comentarios para que puedan seguirlo, conocer más acerca del trabajo que realiza. Así que, Gisero, si ustedes quieren saber más también acerca del curso que tenemos con el docente, está en nuestra página web, el curso de Atlas y Dashboard con QGIS. Excelente taller. Dicen, a ver, Gisero, creo que ya no hay preguntas porque las ha ido solucionando durante el camino. Como estábamos ahí esperando que cargara, entonces íbamos solucionando. Por ahí Michael nos decía, el tema con la última actualización del Windows 11 es que reduce significativamente el uso del CPU, entre otros problemas. Aún no está resuelto, yo tuve que volver a mi Windows 10 por eso, dice, ¿no? Ok, dice, actívate control temporal, jaja, nos hace sentir que tenemos superpoderes con el uso de estas herramientas, dice Ruth Alonso por ahí. Excelente, Gisero, muchísimas gracias. Dice, puede compartir el código, dice. Bueno, pero es que es interesante, es que el código está en el material. Yo les entregué el código, les entregué las capas, o sea, como les repito en principio, o sea, la idea era que me vieran y que ahora ustedes pueden hacer eso mismo. Todo lo que yo acabo de hacer lo tienen en los suministros del taller. Tienen el código, tienen la capa y lo pueden hacer exactamente igual, lo pueden repetir. Me gustaría que alguien lo haga y que lo haga, lo compartan en sus redes y me etiquete, porque la verdad es que quiero ver a alguien hacerlo. No se imaginan todo lo que hemos trabajado para hacer este taller, así que lo haga. Se lo voy a aplaudir, lo voy a recomendar. Así que ya saben, Gisero, por favor, en los comentarios nuevamente vamos a compartir los insumos. Ahí, por favor, me van a ayudar internamente para compartirles los insumos, Gisero, ¿ya? Así que ya saben, ustedes realizan el taller, realizan todos los pasos y nos etiquetan tanto a Mauricio como a Masterjees. Nos dicen que fue un taller que vieron en los Masterjees Day 2022 por el ponente Mauricio Márquez. Así que muchísimas gracias, Mauricio, de verdad, muy contenta por darle a todos los Giseros este amplio conocimiento acerca de la herramienta de QGIS y sus aplicaciones. Ahí Boris dice, muchísimas gracias, excelente, Mauricio. Dice Boris, está ahí atento también. Gracias, Boris. Gracias, Inés. De verdad que estoy agradecido que me hayan invitado. Espero que haya sido a la altura. Siempre trato de hacer cosas, claro, sí. Jennifer y Boris, que sean novedosas. Siempre tengo esa admiración y ese respeto y ese cariño a Boris. Espero que te haya gustado. Y bueno, ya saben, eso está allí. Lo pueden hacer. O sea, es un taller. Para pensar, el código es replicable. Definitivamente fue otro nivel, Mauricio. Otro nivel. Los chicos están acá todos a la expectativa y sabemos que lo van a hacer, nos van a etiquetar. Yo sé que los Giseros son bastante, bastante activos, así que Giseros los esperamos, nos etiquetan en LinkedIn, puede ser, o en las redes sociales, ¿ok? Ok, Mauricio, muchísimas gracias. Un abrazo enorme hasta Argentina y será en los Masterjees aniversario que nos volvemos a ver, o seguramente antes, no lo sé. Vamos a ver. Bueno, Jennifer, Boris, todo el grupo que estuvieron allí y estuvieron un rato escuchando, muchísimas gracias. Como siempre, trabajamos para hacer cosas bonitas, maravillosas. Espero que les haya gustado. Bueno, ahí les compartí mis redes, seguro. El que me quiera escribir, siempre estoy dispuesto a escuchar. El que lo haga, por favor, etiquéteme. Quiero ver que este tiempo fue valioso. Así que, de nuevo, muchas gracias. De verdad que agradecido por la oportunidad de participar en un evento. Muy bueno los eventos de Masterjees. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Mauricio.
de verdad que sí, por compartirnos esos conocimientos. Ha sido un trabajo de meses realizado por el ponente Mauricio, así que Giseros, aprovechen. De verdad que estos talleres así tan detallados no los van a encontrar en otro lado. Así que Giseros, vean ustedes, vamos ahora a pasar. Todos están acá a la expectativa, ¿no? Del taller, de cómo se realiza, pero tenemos un curso con el docente, así que ustedes pueden llevárselo. Es el curso de Atlas y Dashboard en QGIS, más un cupo a la clase Premium. Así que, Giseros, si han estado atentos, van a poder ganar. El formulario está fijado en los comentarios. Vamos a dar 30 segundos nada más porque estamos contra el tiempo y tenemos que correr a la clase Gold. Entonces, Giseros, si por favor no se han registrado, nuevamente compártanles el formulario. Internamente me ayudan a compartir el formulario a los Giseros para que terminen de registrarse. Ahí está, Giseros, ya se compartió. Solamente tenemos 15 segundos para que terminen. Todavía no estamos viendo la trivia. Vamos a ver, ahorita van a compartir ya. Ah, ok. Nos están dejando por acá. Sí, el enlace para que participen. A ver. Vamos, Giseros, vayan ingresando. A ver si nos ayudan internamente compartiendo la trivia. Recuerda, ahorita vamos a hacer dos sorteos después de la trivia. Para que se puedan llevar las becas de Open English. Y luego vamos a tener un sorteo con nuestros amigos de Chile. Así que si usted es de Chile, manténgase activo y regístrese en el formulario. Ok, ya están participando. A ver, Giseros. A ver, ¿cuántos hay? Tenemos 13. Uy, faltan un montón. Vamos, Giseros, por favor. Vamos conectándonos para que participen y ganen con nosotros. Ok, ¿qué les parece si mientras ustedes se van registrando, nos vamos a un video súper corto para que podamos conocer también las promociones que ustedes tienen con nosotros? Sabemos que el mundo cambia y lo hace constantemente. Por eso, en MasterGIS nuestros servicios académicos han evolucionado para que destaques en el mundo profesional. Especialízate junto a docentes internacionales y elige entre más de 70 cursos online en la categoría de tu interés. Vuélvete un experto con visión amplia y transformadora. Aprende sin límites con una variedad de programas profesionales de duración extendida que potencien tu profesión. Descubre la mejor experiencia de aprendizaje 360 en MasterGIS Premium, una membresía especial que incluye el acceso a nuevos cursos todos los meses, clases en vivo todas las semanas y mucho más para tu crecimiento. Comienza tu éxito profesional. Ingresa hoy a MasterGIS.com. Ahora sí, Giseros, a ver, ya se terminaron de registrar, a ver cuántos hay. 21. Ay, Giseros, a ver, cerramos con 25, ¿les parece? Chicos, por favor, estamos que corremos con la clase igual para que ustedes aprovechen, así que vamos. A ver, ¿cuánto vamos ya? 21, vamos a contar entonces, nos cerramos ahí. Giseros, no pierdan la oportunidad. Recuerden que si ustedes no se han registrado en el formulario, no pueden ganar. Así que tienen que registrarse para poder ganar. Si han estado atentos al taller, van a poder responder correctamente. A ver, por ahí dice sí, dice Perla, ok. Ha estado atenta, muy bien, vamos con todo. Tenemos 22, vamos, Giseros, no se queden sin participar. Esto está hecho para ustedes, para que se lleven todos los premios que tenemos. Luego de esta trivia tenemos otro sorteo. En este caso es un sorteo exclusivo. Es solamente para las personas que han interactuado durante el taller. Entonces, luego de este, por favor, internamente me ayudan para hacer rápidamente el sorteo con las personas que han interactuado. Nada más. Vamos a hacer el sorteo rápidamente, así que internamente también ya me van ayudando con eso. Vamos a esperar a una persona, nada más, a una persona.
Toño dice, la clase Gol, sí, nos vamos a ver por allá, Toño, hay sorpresas. Así que nos vamos a ver por allá. Ok, Giseros, vamos a ver. Esta vez sí gano, dice Camilo. Vamos, con fe, Camilo. Vamos a ponerle power ahí. On fire todos. A ver. Cerramos formulario, vamos a contar cuenta regresiva. 5, 4, 3, turun, 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 2, Giseros, por favor, que llegue a 25, Giseros. Vamos volando, Giseros. A ver. Bueno, yo creo que ya están los elegidos. Así que cerramos con 24. Ahí vamos, dice Ecociencia. Ahí vamos entonces. Porque estábamos esperando a uno, pero todavía no se une. Esperen, dice Perú. Ay, muy tarde, Perú Consciente. Muy, muy tarde. Ya estamos, vean, ya está. Ahora sí, vamos a jugar. Vamos a ver quién es el ganador. Tan, tan, tan. Recuerden que acá dura un minuto nada más, así que Giseros, vamos corriendo a responder correctamente. Tan, 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 tan. Francisco, lleva la delantera. Vamos, chicos. Giancarlo, Enson. Si ustedes ya ganaron y vuelven a quedar ganadores, ya no pueden llevárselo, Giseros. Tienen que dejar que los demás ganen, ¿ok? Param, param, pam, pam. Vamos, muchachos, dice por ahí Enrique el Caminante. A ver. ¿Qué tenemos? Vamos a contar cuenta regresiva para que cierren. A ver. Contamos. 5, 4, 3, 2 y cerramos y vamos a ver. Ahí está. Joseph es el ganador. Felicidades, Joseph. Por favor, reportarse rápidamente en los comentarios para poder hacer válido el premio. También me ayudan verificando los datos. Por favor, internamente me verifican los datos de Joseph. A ver, Joseph, ¿estás por ahí? ¿Sí? Hola, buenas noches. Aquí estoy presente. Yo soy el ganador, dice, del curso de Atlas y Dashboard en QGIS. Hola, Joseph. Vamos a verificar si usted está en el formulario. Deme un segundo, por favor. Internamente me van a verificar si está. Ok, Giseros, felicidades, muy bien. Tarán, tarán, tan, tan. Sí, sí está. Me dicen sí está, muy bien. Entonces, nos vamos a poner en contacto con usted la próxima semana, así como con todos los que han ganado en nuestros Master Gis Day. Felicidades, Joseph. Ahora sí, chicos, vamos a pasar al siguiente sorteo. Ahora sí, vamos a pasar al siguiente sorteo. ¿Qué les parece si mientras internamente nos ayudan con el sorteo, ustedes se quedan viendo el video de nuestros Master Gis, de nuestro membresía Premium Master Gis? A ver, nuestra... Ok, Giseros, ya saben, entonces, para ser premium, ahí les estamos dejando un enlace para que puedan contactarse con uno de nuestros asesores. Dice Joseph que está sorprendido, dice que hoy no duerme. Sí, Joseph, usted es el ganador. Ok, vamos a comenzar con el sorteo. Por favor, démosle comenzar. Con mucho gusto, Joseph.
¿Desde dónde nos escribe? A ver, coméntenos. Mientras aquí jugamos nosotros, coméntenos desde dónde nos está escribiendo. Giseros, a ustedes por estar aquí atentos, conectadísimos con nosotros, les vamos a dar otro curso. A ver, ahí está, estamos mezclando. Braulio desde México dice, un abrazo hasta México, Braulio. Lima, dice el caminante, muy bien. A ver, Salas Colca. Jofes es de Perú, muy bien, Jofes. A ver, Salas Colca, el ganador de nuestro curso de Atlas y Dashboard con QGIS. A ver, que se reporte, por favor. Salas Colca, internamente me confirman su nombre completo para también hacer válido el premio. A ver. Lima, limón. A ver, por favor, Salas Colca, ¿presente o no presente? Jorge Eduardo, a ver, no, espérense. Denme un segundo, chicos. A ver, si no está, entonces, Salas Colca, vamos a pasar con el segundo. A ver, dice Jorge a Sampieri, genial, dice Bolivia. Ok, sí, a ver, deme un segundo. Confirmar, dice, recuerden que estamos en vivo, tenemos que hacer. A ver. Ok, deme un segundo y cero. Ok, a ver, entonces me dicen acá internamente que el sorteo que estamos haciendo no era todavía, espérense, no era todavía el de los participantes activos, sino el de Open English. Entonces, nuevamente, por favor, me comparten la pantalla con los ganadores de la beca de Open English. A ver, ahí está. Entonces, tenemos dos ganadores de las becas de nuestros amigos de Open English. Tenemos a Salas Colca y Antelo San... A ver, esperen, que lo veo pequeño. Antelo Sampieri. A ver. A ver, están, por favor. A ver. Por favor, ¿quién? ¿No están, creo? ¿No está? Entonces vamos a pasar. Dice, no, me emocioné, dice Jorge. Quiero ganar este máster. Quiero ganar el curso, dice. Me saludan a Huachu, dice Enrique el Caminante. Enrique. A ver, chicos, ¿no están? Entonces, a ver, Salas Colca. Vamos, Giseros. Jorge sí está, dice, Antelo Sampieri. A ver, entonces déjenme confirmar internamente. Jorge sí está, a ver dónde está, vamos a leer. Ok, Jorge Eduardo Antelo Sampieri, ¿verdad? Ahí está. Ok, ya tenemos a un ganador ahí activo, entonces faltaría el otro. Pero como no se ha reportado, vamos a pasar a la parte de suplentes. Dice por aquí, tenemos a... Marquina Montesinos, ¿está presente Marquina Montesinos? A ver, por favor, Marquina Montesinos, ¿está presente? Giseros, estamos esperando, Marquina Montesinos, vamos a contar hasta 5, vamos a ver, 1, 2, 3, 4... Edgar Luis Marquina Montesinos, a ver, 5 y F, dicen por ahí. Vamos a, con el segundo, es De la Cruz Mendoza. De la Cruz. A ver, De la Cruz Mendoza, está por favor. Talía De la Cruz Mendoza,
Que se reporte. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Nada. Ay, Gisero, tienen que estar activos. Ahora sí, vamos con el siguiente. Es Rojas García. Rojas García. A ver, por favor, me ayudan internamente con su nombre. Deme un segundo, Giseros. Rojas García ya tiene beca de Open English, me dicen. Sí, es así. Me confirman, por favor, internamente. Entonces, de ser así, vamos a volver a hacer el sorteo para Open. Nos queda una beca aquí y una beca en la clase Gold. Sí estoy, dice Edgar. Acá estoy. A ver. Deme un segundo. Vamos a verificar. Presente, dice Rojas García. Pero, Edgar, me confirman que usted ya ganó una beca de Open. Ayer ganó una beca de Open English también. Entonces, si es así, ya no puede ganar el día de hoy. Dice, pásame la beca, dice. Ok, entonces, por favor, internamente nuevamente el sorteo. Vamos a sortear, Liceros, nuevamente el sorteo. Taran, taran, tan, tan. Ah, Jorge me dice que también él ya tiene una beca. ¿También Jorge ayer ganó? A ver, por favor, me confirman. Recuerde que estamos en vivo, Gisero, así que tenemos que corroborar en tiempo real. ¿Ya? No se me preocupen. Ok, entonces tenemos los dos ganadores. También la tenía, me dicen. Bueno, no pasa nada. Vamos a volver a sortear. Así que ninguno de los dos se la lleva porque ya tienen una. ¿Ok, Giseros? Así que vamos por darle la oportunidad a otros. A ver, Giseros, recuerden que ustedes tienen más del 70% de descuento. Sí, dicen que vienen de Mastergy. Recuerden, por favor, registrarse en el formulario para que les puedan enviar más información acerca de también las ofertas de Open English. A ver, internamente me confirman si ya tenemos el sorteo. Gisero, después de acá, ¿qué tenemos? A ver, déjenme pasar mi diapositiva súper rápido para mostrarles. A ver, denme un segundo, Gisero. Un segundo, ya vean todo lo que tenemos, becas y todo. A ver, internamente me van a ayudar a mostrar la agenda. Mientras ustedes, dice Joy, me he ganado un gran problemón. ¿Qué problemón, Enrique? No puede ser. Dice, roten más la lista. Ok, vamos a rotar más la lista. Regístrense en el formulario que está en los comentarios. Ahí regístrense porque bajo ese formulario los van a contactar a cada uno de ustedes. Para que puedan aprovechar la oferta que también tienen con Open English. A ver. A ver, Giseros, vamos entonces. Revuelvan, dice, más los papelitos así. Ok, internamente ya están haciendo todo para que ustedes participen. Mientras tanto, Giseros, ojo acá con lo que viene a continuación. Vean ustedes. Compra 100% seguro, rápido y fácil en MasterGis.com. Hola, Gisero. Hoy te guiaré a realizar tu compra 100% segura y fácil en nuestra web. Recuerda que puedes realizar esta operación desde tu PC, laptop, tablet o celular. Primero, entra a MasterGis.com desde tu navegador. Luego, selecciona tu curso o programa profesional. Revisa la información del curso y dale clic a comprar ahora. Valida que figuren los cursos que seleccionaste en tu carrito. Y vuelve a dar clic en comprar ahora. Crea tu cuenta en MasterGis.com registrando tus datos. Selecciona tu método de pago preferido,
Introduce la información solicitada y dale clic a comprar ahora. Recuerda que aceptamos todas las tarjetas. ¡Listo! Continúa completando la información de tu perfil académico que aparecerá en tu certificado. Ya lo sabes, compra rápido y seguro en nuestra web y únete a nuestros más de 11.000 alumnos en todo el mundo. Ok, Giseros, así que ya saben cómo realizar una compra segura en nuestra web. Ahora sí, vamos a comenzar, por favor. Listo. Ahí está. Suerte, Giseros, que la fuerza los acompañe. A ver. Ahí está. Rojas Flores y Vázquez Parana. Vamos. Rojas Flores y Vázquez Parana, por favor, ¿están presentes? Sí. Rojas Flores y Vázquez Parana, ¿presentes, chicos? Si no, vamos a tener que pasar a los suplentes. A ver, tenemos también como suplentes a Herrera Lesmes y Carrera Espín y Herrera Lesmes. Ninguno de los cuatro, no creo, Giseros. Vamos reportándose, por favor. Por eso es que les digo que tienen que estar atentos, dice Abraham. Nunca gano, dice Abraham. Ay. ¿Qué hacemos, Giseros? ¿Qué hacemos? No están presentes, pues, Giseros. Luego tenemos a ver. Como no está, vamos a pasar a Bustamante Toledo. A ver. Dice, ¿y los que ya ganaron vuelven a ganar? No pueden ganar los que ya ganaron, Giseros. No pueden. Ruth dice... Ok, entonces, Rojas Flores ya tiene beca de Open, así que ya está descalificado porque ya cuenta con una beca. Y sería válido Vázquez Parana y Herrera Lesmes. Ellos serían válidos, a ver, Giseros. Ok. Dice Herrera Lesmes, ahí está, Jenny aquí. Jenny ha estado súper activa a la tocaya, así que ha ganado. Felicidades, Jenny, una beca de Open English. Aquí estoy, no, dice. Aquí estoy. Sí, ya vimos. Aquí estoy, ya vimos. Así que Herrera Lesmes, felicidades. Ahora Vázquez Parana no se reporta. Carrera de Spin tampoco creo. Entonces me confirman. A ver. Me confirman, por favor. El otro sería Bustamante Toledo presente. Dice Carlos Enrique Bustamante Toledo. Por favor, me confirman internamente si Carlos no tiene ninguna beca con nosotros. Por favor, me confirman. A ver, ahí está. A ver, ¿dónde está Carlos? Que se me perdió entre tantos comentarios. Ahí está. Internamente vamos a corroborar que Carlos no haya sido ganador, tal vez el día de ayer, no lo sé. Carlos está ahí, nuevamente diga hola, repórtese con nosotros. Ok, entonces sí, está todo ok, ya tenemos a los dos ganadores. Felicidades, Carlos Enrique y a Jenny Paola Herrera. Felicidades, Giseros, se han llevado una beca cada uno de Open English. Importante recordarles, para que ustedes puedan hacer válida esta beca, no tienen que colocar un correo que ya hayan preguntado anteriormente en Open, tiene que ser un correo nuevo, ¿ok? Así que nos ponemos en contacto con ustedes la próxima semana. Un abrazo para los ganadores. Ahora sí, Giseros. A ver, internamente, por favor, me confirman si pasamos al sorteo de nuestros amigos de GeoRuston, que es nuestra cuenta. Ok, pasamos entonces al sorteo con nuestros amigos de GeoRuston. Aquí participan únicamente nuestros amigos de Chile y en este, como les dije, no es necesario estar,
ya que estamos tomando la base de varios días, ¿ok? Ok, entonces ahora sí, vamos a comenzar, por favor. Felicidades al ganador o ganadora. Comencemos y sorteemos. Ahí está. Recuerden que acá no era necesario estar, así que no hay suplente, ¿ya? Jenny Paola dice, mil gracias, estoy súper contenta. Nosotros también estamos muy contentos de que ustedes hayan estado con nosotros conectados. Ahí está, López Abelle es, no sé si es, por favor, hombre o mujer, me confirman internamente, es el ganador o la ganadora de nuestro paquete de nuestros amigos de Geo Ruston. Por favor, me proyectan qué fue lo que ganó. Internamente me van a ayudar con la proyección. A ver, a ver. Ahí está. Se ha llevado un portalupa más lupa. Geo Ruston es una empresa que es de Chile. Ellos se dedican a la producción de las herramientas para todos los que son geólogos, ¿no? Estos profesionales que tienen que salir a terreno. Entonces, ellos nos han patrocinado a nuestros giseros de Chile. Así que ya saben, el ganador se ha llevado un portalupa más lupa que nos ponemos en contacto con él internamente. Él es César López Abella. Así que, César, nos ponemos en contacto con usted. Ahora sí, ceros, creo que hemos terminado este bloque, pero este bloque de premios. Nos vamos a ver en la clase Gold con más premios, pero antes, diceros, tenemos que extender nuestros agradecimientos, de verdad que sí, a todos nuestros Master Sponsors que han estado con nosotros y les han dado a todos ustedes muchísimos premios, muchísimas becas y se han ido súper contentos. También tenemos a todos nuestros Master Partners que han promocionado también nuestro evento. A todos nuestros ponentes que han sido a uno, han dado lo mejor para todos ustedes, han traído talleres, charlas, conversatorios de calidad. Así que muchísimas gracias a cada uno de nuestros ponentes. Gracias, infinitamente gracias a nuestro equipo de Mastergis. Todo lo que ustedes ven, ustedes me pueden ver acá a mí en pantalla, pero detrás de mí hay un equipo enorme y grandísimo con un corazón inmenso que ha hecho posible llevarles este contenido de valor. Así que muchísimas gracias a cada uno de los chicos de Mastergis. También queremos agradecerles a ustedes, giseros. Sin ustedes no hubiese sido posible llevar a cabo nuestros Mastergis Day 2022. Así que un abrazo para cada uno de ustedes y nos vamos a ver pronto con más eventos. Dice acceso para los asistentes por 24 horas a un curso. Vamos a ver, vamos a pensarlo, Jonathan. Vamos a pensarlo, ¿ya? Así que, giseros, ahora sí, terminamos. Muchísimas gracias por acompañarnos durante estos 3 días de transmisiones en vivo. Ha sido muy gratificante ver cómo ustedes han disfrutado, han aprendido. Me he divertido muchísimo con ustedes. Les mando un abrazo enorme. Recuerden, yo soy Jennifer Álvarez. Me pueden seguir en mi LinkedIn, que le van a colocar aquí en los comentarios. Y por allá también los voy a estar saludando. Así que, giseros, nos vemos en la clase Gold. Un abrazo para todos ustedes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como LinkedIn, YouTube, Twitter como Mastergis, también en Instagram como Mastergis.com y también en nuestra página web visítenos como www.mastergis.com. Giseros, un abrazo enorme para todos ustedes. Vean, a ver, quiero que por favor... A ver, ahí está mi LinkedIn para que ustedes me puedan seguir. Ok, el equipo me dice que, a ver, vamos, esperen un ratito, yo me estaba despidiendo, pero, ojo acá, el equipo interno me dicen que queremos premiar a una persona muy especial. ¿Por qué? Porque ha estado desde la ponencia número 1 hasta hoy y no se ha perdido ni una ponencia, ni una, giseros, ni una, ha estado... ha sido la persona que más ha comentado y ha estado más activo durante todas las ponencias. ¿Saben de quién estamos hablando? ¿Sí? A ver, ahorita nos van a proyectar.
Ahí está. Ahí está como lo podemos ver en la pantalla. Toño Calé, exactamente. Ha sido nuestro hechicero destacado. Ha sido nuestro hechicero destacado durante estos 3 días de transmisiones en vivo. Ha estado desde el día 1 en la primera ponencia súper activo, compartiendo, opinando, preguntando. Así que, hechicero, un abrazo enorme hasta Chile. Felicidades, Toño, por ahí. Todos los hechiceros también están saludándolo. Claro que sí, eres acreedor de un pack de jurásico de GeoRuston. Así que, Calé, ya le llegará en estos días su paquete. Así es, así es. Nosotros premiamos a nuestro hechicero destacado. Un abrazo enorme hasta Chile, Toño. Es usted ganador por ser nuestro hechicero destacado. Un abrazo y ahí está. Felicidades, Toño, felicidades. Sí, un paquete de nuestros amigos de GeoRuston. Así que, hechicero, con esta buena noticia, y sabemos que yo creo que Calé ha quedado en show, no se reporta. A ver, ¿dónde está Toño? Creo que se nos desmayó, pero bueno, un abrazo hasta Chile, chicos, nos vemos en la clase. Se desmayó, nos dicen por acá internamente. Ay, hechicero, ustedes son lo mejor de lo mejor. Ok, felicidades, Toño. Dice, yo gané en el segundo bloque. Sí, así es. Pero en este caso lo que estamos otorgándole es un paquete de nuestros amigos de GeoRuston, que ellos también son de Chile y nos han dado un premio para nuestro hechicero destacado. Y en esta oportunidad la persona que estuvo en todas las ponencias desde el día 1 hasta ahorita ha sido usted. Así que lo vamos a premiar con este pack. Un abrazo enorme y nos vemos en la clase Gold. Chao, chao, hechicero. Muchas gracias por formar parte de Mastergis y de los Mastergis Day 2022. Chao, chao.